Tengo la obligación de presentar al conferenciante, a José Manuel López Nicolás, aunque creo que todo el mundo sabéis quién es. Él es profesor de la Universidad de Murcia, es responsable de la Unidad de Cultura Científica de Murcia, pertenece al área de bioquímica y biología molecular. Es un reconocido experto y divulgador en el ámbito de la alimentación y en general de la ciencia. Y bueno, yo tuve la suerte de presentarle hace unos pocos meses en una conferencia que hubo también en Logroño, en el centro Ibercaja. Y bueno, el que esté aquí de nuevo es una demostración del gran éxito y la buena acogida que tuvo aquella charla. Podría hablar de lo importante que es la ciencia, de lo importante que es el espíritu crítico, lo que se llama escepticismo en algunos medios, incluso a veces con sentido peyorativo, pero yo creo que es lo que hice la otra vez y no me quiero repetir ni tampoco demorar la intervención de nuestro protagonista hoy, que es José Manuel. Entonces quiero ir por otra vía hoy, también breve. Lo que quiero decir es que la universidad es un espacio abierto a todas las posturas, a todos los debates, y si hemos aceptado de buen grado esta y otras muchas conferencias es porque estamos seguros de que en este espacio se va a producir un debate, se van a exponer diferentes posturas. José Manuel tiene la suya, pero por supuesto quizá vosotros tengáis otras y tendréis la oportunidad de dialogar con él y debatir con él, y eso siempre es fundamental cuando un evento viene a una entidad como esta, como una universidad. Y nada más, es turno de José Manuel, y cuando José Manuel acabe, insisto, será el turno de todo el público que podrá debatir con él, espero. ¿Sí? Espero, ¿no? Vamos a debatir. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por la asistencia y muchísimas gracias a la Universidad de La Rioja y especialmente a su Unidad de Cultura Científica por invitarme a venir aquí, ¿vale? Esto realmente es una trampa, porque yo tengo que dar tres conferencias en 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces, me postulo a nuevo alcalde de Logroño, un murciano por primera vez. Pero bueno, pues sí, vamos a debatir. Vamos a debatir de lo que haya que debatir. Y las cosas que no sean debatibles, pues no se debaten. Bien, bueno, en primer lugar, siempre me gusta presentarme, ¿vale? Presentarme y realmente decir lo que soy y a lo que me dedico, porque aunque me ha presentado el vicerrector como divulgador científico, realmente yo soy científico, ¿vale? Yo soy investigador. Yo pertenezco a un grupo que es el Grupo de Bioquímica y Biotecnología Enzimática de la Universidad de Murcia, y allí además doy clases en los grados de bioquímica, de biotecnología, de tecnología de alimentos y últimamente ya de casi de alta. ¿Vale? Pero realmente es esa mi verdadera profesión y de la que nunca intentaré salir. Y sí que es cierto que hace unos años, ahora se han cumplido 8 años, creo que abrí ese blog que hay ahí arriba, esa página web de divulgación de la ciencia, y realmente no me fue mal, ¿no? La cosa, me lo paso bien, me divierto, y lo que pasa que, bueno, pues empezó a irse de las manos, a irse de las manos, que empezó luego en las redes sociales, empezaron los medios de comunicación, los libros, las revistas, etcétera. Y dos cosas de las que estoy muy orgulloso, además, es, como han dicho, de dirigir la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia, cosa que no es fácil, dirigir una unidad de cultura científica, y cosa que realmente yo agradezco a mi universidad la apuesta que hace por ella. Y también hace falta a veces que venga la gente de fuera para decirlo. ¿Y a qué me refiero? Pues porque desde que irrumpió la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de La Rioja, irrumpió haciendo ruido, ¿vale? Son muchas unidades de cultura científica las que hay, afortunadamente, pero si hay que elegir de las que mejor hace las cosas y con más seriedad, es la de aquí, de La Rioja. Ustedes estarán diciendo, claro, como viene aquí, ¿qué va a decir? Lo mismo, mañana va a Cádiz y dirá lo mismo. No, no digo lo mismo, y ahí están los vídeos. Y en la Unidad de Cultura Científica, y esto quiero
decirlo, ¿eh? Debo decirlo. Me pasa que ahora hay un cambio ahí, no sé qué rollo va a pasar con las elecciones, no sé qué historia hay. Pero formo parte del comité científico de la sección de consumo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, ¿vale? Y eso hay que decirlo, tengo que decirlo para que se sepa, ¿vale? Bien, hablo de muchas cosas. Me gusta divulgar de muchas cosas. Y vamos a pasar aquí un rato largo. Pero esta es de las que más me gustan, que es hablar de alimentación, que es de lo que vamos a hablar hoy, de lo que hablé la otra vez que vine. La conferencia, evidentemente, va del mismo tema. Hay muchas cosas que han cambiado, muchas cosas que he cambiado, otras que se mantienen, porque en cuestión de meses no cambia el tema de la alimentación. Pero vamos a hablar de eso, ¿vale? Vamos a hablar de lo complicado que es ir a un supermercado hoy en día. Pero también vamos a dar soluciones para poder ir a un supermercado hoy en día, ¿vale? Como hoy he dicho mucho en los medios de comunicación, hay dos mensajes de los que vamos a hablar hoy, aunque con ejemplos diferentes. Son el mensaje del miedo y el mensaje de la efectividad dentro de los alimentos. Ya lo digo, ¿vale? Para que quede claro. Es decir, vivimos en la época de la historia, que los alimentos son más seguros. En lo que los alimentos, ese miedo que existe realmente no tiene por qué. Pero también vivimos en la época de la historia que peor nos alimentamos, porque seguridad no es lo mismo que una cosa que sea no sea tóxica, no significa que sea saludable, ¿vale? Y vamos a centrarnos totalmente en esas dos cosas. Por favor, ¿quién estuvo en la conferencia del año pasado aquí? Vale, pocos. Eso es bueno, ¿vale? Eso es bueno. Aunque van a haber cosas que les van a sonar y otras que no, ¿vale? Vivimos en el mundo sin. En el mundo sin, ¿a qué me refiero? Y eso se sabe. Se sabe por parte de quien hacen los eslogans publicitarios. El mundo sin me refiero a sin conservantes, sin aditivos, sin lactosa, sin gluten, sin transgénicos, sin nada, ¿vale? Eso es por algo. ¿Por qué? Porque el miedo vende. Y el por si acaso también. Y mucha gente que hace las campañas publicitarias lo sabe, ¿de acuerdo? Y muchas veces somos capaces de comprar cosas, pues por si acaso esto es malo, pues yo lo compro. La estrategia es muy fácil. La estrategia es, yo tengo suciedad, por decirlo de alguna forma, sobre un ingrediente y luego digo que el mío no tiene ese ingrediente para así poder vender el mío, ¿vale? Y vamos a ver varios ejemplos y vamos a ver lo que hay detrás de eso. Miren, voy a hacer una pregunta. Claro, aquí estamos en la universidad, foro de debate, como bien se ha dicho. También es cierto que hay que decir una cosa. Hay cosas, todo es debatible, pero no todo se basa en opinión. ¿De acuerdo? No es que uno tenga una opinión y otros tengan otra opinión. Es decir, y de hecho, voy a decir una cosa que a lo mejor suena mal, pero yo no. Yo respeto a todas las personas, pero no respeto todas las opiniones. Es decir, una persona que me diga a esta altura que las hay, que la Tierra es plana, pues yo no respeto esa opinión, porque hay evidencia científica de que no es así, aunque sí respeto a la persona que lo esté diciendo, evidentemente, como miembro de la sociedad. Entonces, ¿quién de aquí cree que los ingredientes químicos? Si, voy a hacerlo de otra forma. Si preguntáramos ahí fuera, ¿qué saldría favorable? ¿Los ingredientes químicos o los ingredientes naturales? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es mejor, lo químico, lo sintético, lo artificial? La gente me mira diciendo, pues esto, ¿qué va a ser? Dígalo usted. La pregunta ha sido, ¿qué dirían ahí fuera? ¿Eh? Para salvarnos, que ya llevo muchas tablas en esto. ¿Qué dirían ahí fuera? Ahí fuera estaría claro que dirían que los ingredientes naturales tienen muchísima mejor fama que los ingredientes químicos y los ingredientes artificiales. Vamos a ver. Esto es una manzana, ¿vale? Tampoco vengo aquí a descubrir Roma. Esto es una manzana. Y estos son los ingredientes químicos que lleva una manzana. Le voy a decir alguno. E163, E300, ácido palmítico, cloro, aceites vegetales. Esos son los ingredientes de una sola manzana, ¿vale? Son ingredientes químicos. Entonces, al final, exactamente igual. La procedencia, no, da igual que yo la vitamina C la sintetice en el laboratorio, que la vitamina C la extraiga del limón de la huerta murciana esa que la gente se cree que tenemos allí y que ya no existe. Da exactamente igual. La procedencia es absurda. Lo que es importante es hablar de una cosa, que es lo que se llama el principio activo. El principio activo. Lo importante es la estructura y la dosis, en este caso de la vitamina C o de lo que sea, no de dónde venga. ¿A qué me refiero? Porque eso va a marcar esas dos cosas que hay ahí. Ese señor de la izquierda lo conocemos. Este señor de la izquierda era Paracelso, ¿no? Y Paracelso decía que el veneno está en la dosis. Por encima de una concentración del principio activo,
el ingrediente será perjudicial. Por debajo de esa concentración del principio activo no ocurrirá nada. Pero de lo que poco se habla es que el principio activo también marca la efectividad. La efectividad por encima de una concentración servirá para algo y por debajo de una concentración no servirá para nada. Es decir, han tardado, pero ayer mismo salió el gobierno inglés diciendo que retira la homeopatía de la sanidad pública inglesa. ¿Por qué? Porque como no hay principio activo, pues no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Y por algo lo harán. Han tardado en hacerlo, pero a ver si nos vamos copiando las cosas buenas que hacen. Entonces, ¿a qué me refiero? A que ese principio activo da igual de dónde venga. Lo importante es la estructura, ¿vale? Y lo importante es la dosis a la que esté. Miren, voy a seguir con lo mismo que fue lo que hice la otra vez, pero voy a meter alguna trampa. Ahí fuera, si hablamos de los aditivos, ¿qué dicen? ¿Bueno o malo? Malo, horrible. Fatal, ¿no? Vamos a ir cada vez a peor, ¿eh? Van a ver cómo vamos a ir cada vez a peor. Hemos dado los ingredientes químicos y los aditivos. Fíjense en esto, hay una región que es brutal en esta historia de los aditivos, que es Asturias. ¿Vale? Yo tengo muchos amigos, pero fíjense ahí lo que dice Central Lechera Asturiana. Esto lo saqué en una marquesina, sin es artificiales. Fíjense qué complicado es meter en una etiquetita así pequeña, una etiquetita pequeña de un litro y medio de leche, cuente, por favor, las veces que aparece la palabra natural ahí dentro. Bien, se lo voy a decir yo. Naturales por nuestro origen, nos esforzamos por transmitir la esencia de lo que la naturaleza nos da, actuamos de forma natural, ingredientes naturales. Eso, que nos puede parecer y el mundo natural nos rodea, pero eso que nos puede parecer una mera estrategia de marketing, ya hay estudios, esto no lo dije, ya hay estudios sociológicos, que demuestran cómo tanto meternos aquí la palabra natural, tanto meternos la palabra natural, 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 al final se pasa la barrera de la alimentación a la medicina. ¿A qué me refiero? Me refiero a que somos miembros de la sociedad, las campañas de alimentación nos están metiendo la publicidad todo el rato, el tema de los ingredientes natural, 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 y al final, cuando nosotros nos dan un fármaco, y continuamente nos hablan del fármaco, del fármaco, del fármaco, y alguien nos ofrece una terapia alternativa, una terapia natural, como se vende, al final solemos irnos hacia la tendencia natural. ¿Por qué? Porque nos la han metido aquí en el campo de la alimentación. ¿Me estoy explicando? Y eso está ocurriendo. Y hay estudios, y ha publicado en las mejores revistas del mundo, diciendo que tanto utilizar el eslogan natural hace que lo extrapolemos a otro sitio y luego ocurre lo que ocurre. Este señor siempre me gusta ponerlo de ejemplo porque es un gran amigo. ¿Ese señor qué era? ¿Qué era? Actor de cine, ¿no? ¿Qué era también? Era culturista. Pero era otra cosa. ¿Vale? Este señor fue gobernador de California, ¿vale? Porque aquí, gobernador de California. Y entonces California es el segundo estado más, la segunda región, allí estado, más quimiofóbica del mundo. La tercera es Asturias, la segunda es California. ¿Por qué? Porque él cayó, por ejemplo, para explicar lo de la dosis y el veneno, cayó en sus manos, con esa pinta, cayó un artículo científico en el cual decía que un aditivo que estaba presente en la Coca-Cola y en la Pepsi-Cola producía cáncer, que era potencialmente cancerígeno. Él se le puso la sonrisa así, porque a él no le molaba el tema químico, y dice, ya está. Dos opciones a Coca-Cola y a Pepsi-Cola. Opción 1, poner en el bote de Coca-Cola que ese producto es potencialmente cancerígeno. Opción 2, que cambien el aditivo por otro, que no lo sea. ¿Ustedes qué harían? Como dueños que son en estos momentos de Coca-Cola y de Pepsi-Cola, ¿qué haríamos? La opción 1 yo no la veo. La opción 1 de poner en el bote de mi producto que vendo esto es potencialmente cancerígeno es complicado, ¿vale? Porque es posible que nos vayamos al garete. Opción 2. ¿Era potencialmente cancerígeno? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Sí lo era. Y entonces hubo un señor de la Universidad del País Vasco, se llama Janko Iruin, gran amigo, tiene un blog muy bueno, se llama El Blog del Búho, que hizo las cuentas. Hizo realmente cuántas Coca-Colas te tendrías que tomar en un día para que te produjese cáncer. ¿Cuántas Coca-Colas nos tendríamos que tomar en un día? ¿20 o 30? ¿100 Coca-Colas? ¿1000 dicen por aquí?
Vamos a ver, te tendrías que tomar en un día, él hizo los cálculos y ahí están escritos, te tendrías que tomar en un día 60.000 botes de Coca-Cola, 60.000 de Coca-Cola, para que te produjese cáncer. Es decir, decía Yanko, tú te mueres antes de un tsunami que te lleve allí de Coca-Cola, que realmente del SS. Sí, nos reímos y nos vamos a reír en la charla, pero quiero que vean siempre lo que hay detrás. ¿Se imaginan ustedes lo que le pasó a la empresa que suministraba el aditivo? Que se fue al garete por esta tontería, ¿no? Eso será descontento y esto es lo que hay. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó hace un...? Porque siempre decimos, ay, los americanos, qué exagerados que son. No, nosotros somos peores, ¿eh? ¿Se acuerdan de lo que pasó aquí? ¿Qué pasó? Esto saben lo que es, ¿no? La gran mayoría. Esto es el santo grial para los que tenemos hijos de esta edad, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurrió. Esto fue mi momento de gloria cuando salía ahí en todas las televisiones. ¿Por qué? Porque ocurría lo mismo. Facua, que hace cosas que están muy bien, ¿no? Pero también a veces mete patinazos, mantuvo en su página web durante mucho tiempo que el Dalsy ocultaba un ingrediente que producía en su prospecto que producía hiperactividad en los niños, ¿vale? Que era el que le daba el color naranja, un azoico, ¿vale? Y decía, yo cogí a mi cría, cogí a mi hija, la pesé, y mi mujer me decía, es que no sabes cuánto pesa, digo, bueno, venga, vamos a hacer... Y la pesé. Y entonces, ¿saben ustedes cuánta Dalsy le tenías que dar a mi hija para que fuera más hiperactiva de su hiperactividad basal? ¿Saben cuánto tenías que darle? Pues según lo que decía el prospecto, lo normal era, no sé si era cada 8 horas, tenía que darle 15 mililitros o así, ¿vale? Pues tú, para que ese colorante produjese la hiperactividad brutal esa mi niña, tenías que darle cada, no sé si eran cada 15 minutos, 4 botellas de Dalsy, ¿vale? Para que llegase a esos niveles de hiperactividad. Ya. Pero algún día habría, y nos reímos también, sí, pero habría que cruzar una gráfica, me gustaría ver, bueno, la he visto, en una gráfica, el tiempo de exposición en la web de Facua de ese titular con el índice de venta de Dalsy y el índice de compra de la competencia. Es graciosa la gráfica esa, ¿vale? Me explico, ¿no? Bien, ¿y este señor quién es? Este es el Schwarzenegger español. ¿Vale? Eso será en español. ¿Este señor qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Economista. Por ahí dice artista, es más artista, economista. ¿Este señor qué era? Este señor, la famosa encuesta esa donde salió cuál es el científico más famoso de España y un 80% de los españoles contestaron Punset, eso dolió mucho, ¿eh? Dolió mucho a los que estamos aquí todo el día en un laboratorio, ¿vale? De hecho, él no dice nunca que sea, él nunca lo ha dicho. ¿Por qué lo traigo aquí? Por dos cosas. Una, por lo del el natural hay que meterlo de algún sitio, el pan bimbo natural que brota del suelo, como ustedes bien saben, las rebanadas. Luego, por este, aquí hay muchos químicos y los químicos reconocerán que estos colores brillantes jamás los vemos en un laboratorio, así en la madre. Pero él salía con un laboratorio perfecto y rompía los estos, decía sin adit. Y sacaba aquel eslogan. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Sin conservantes ni colorantes. Muchos. ¿Qué quiere decir ese? ¿Qué mensaje es el que se nos está metiendo? Es decir, realmente lo que pretende ese mensaje es darnos información sobre la composición del producto. Hombre, engañarnos. Sí, yo estoy contigo. Sí. Ese mensaje lo que me está diciendo a mí, si alguien me dice sin conservante ni colorante, lo que me está diciendo a mí, el mensaje subliminal es que el conservante y el colorante es malo. Y que entonces yo. El mío no tiene conservante ni colorante, por lo cual es bueno. Ese mensaje, ya les digo que está prohibido. Prohibido. Y que hay países donde ya se está retirando. Y eso no lo dije la otra vez, prohibido por ley. ¿Por qué? Porque hay un reglamento europeo que dice que tú no puedes denigrar ningún ingrediente, no utilizan esa palabra, denigrar ningún ingrediente que haya sido aprobado por ley y que haya sido permitido y se permita utilizarlo en la alimentación. Que si ha pasado todos los controles para poder utilizarse, tú no puedes lanzar el mensaje subliminal de que es peligroso y entonces ya se está retirando, ¿vale? Pero da igual. Esto es lo que se llama la quimiofobia. Rechazo a los productos químicos. Da igual, quiero decir, porque da igual que haya un reglamento que ya pasamos a, dice, el sorteo de Conasi, dice, biberón y libro, todo sin tóxicos. ¿Vale? Y dicen, tu bebé libre de tóxicos. Estamos llegando ya a niveles un poco tal, pero esto se sabe. Cuando se hace una campaña de este tema, se sabe, porque claro, tú ves eso, no entiendes del tema y te lo compras. Bien, ¿cuántas veces hemos oído esto?
¿Cuántas veces lo hemos oído? El aspartamo da cáncer. La sacarina da cáncer. Ahora, el aluminio de no sé qué da cáncer. Pero no solamente aquí, sino en cosmética. El aluminio da cáncer, los parabenos dan cáncer, todo absolutamente da cáncer. En la última semana de la ciencia, de allí de Murcia, pasé un momento complicado. ¿Complicado por qué? Porque vi a una chica de un instituto que iba con la bata y entonces estaba hablándole, era como una chica de un instituto, pero no era profesora, era alumna. Estaba, pues como están, estamos todos allí en la semana de la ciencia. Y entonces le estaba explicando a un grupo de personas que la sacarina daba cáncer. Y entonces había que llevar cuidado con ese edulcorante y tal. Y claro, ¿por qué digo que pasé un momento complicado? Porque tuve que intervenir. No venía de la universidad, venía de atrás, pero tienes que intervenir. Tienes que intervenir porque si escuchas eso y te callas y te vas, el público que estaba escuchando eso, pues se va con la idea de que la sacarina es cancerígena. Y encima el argumento de autoridad que da el ir con una bata, pues es como, esto es así, ¿vale? No, esto no produce cáncer. Y usado a las dosis normales, que son las que marcan los envases y los que marcan en todos sitios, los aditivos son necesarios, oiga. No solamente no son perjudiciales, sino que son necesarios. El otro día una persona, en un debate de esto, me dijo, no, es que yo no quiero conservantes en los alimentos, lo quiero en los medicamentos, pero no en los alimentos. Puedes tener un problema serio. Y cuando esos ingredientes salen al mercado, han pasado todos los controles. Entonces, vamos a dejar un poquito de tener miedo por la alimentación de hoy en día. Sí que es verdad que el aditivo tiene un problema, que no es el aditivo en sí, sino los alimentos donde están normalmente los aditivos, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a ver algún ejemplo, pero aquí aditivos añadidos hay pocos. Lo que pasa es que este tipo de alimentación cada vez nos alejamos más. Pero, ¿ese interrogante qué quiere decir? Les he dicho que es la tercera parte del mundo más quimiofóbica que existe, que cada vez, porque venga a quedar, es Asturias. Aquí dice el resto, me miran diciendo, hay un conflicto, vamos a tener ahora con los asturianos, no pasa nada. Hay otra peor. El segundo California. Pero hay una región del mundo, era una región del mundo que es la peor. Es esa, ¿vale? Es esa. Y lo van a ver ustedes. Hay que ser cobarde para venir aquí y criticar a mi tierra, ¿no? Pero bueno, allí mañana quito esa diapositiva y ya está. Miren eso. Y ahora nos hemos superado. Miren eso. Joder, macho. Esto es la etiqueta que más me ha engañado a mí, la etiqueta que más me ha engañado en el tiempo que llevo analizando etiquetas. Esto yo me creía que era el sin aditivos, sin conservantes ni colorantes, pero dicho al murciano, ¿no? Allí, a lo salvaje. Y entonces llegas aquí y pones aquí el, lo leo para los que no lo vean, sin porquerías, ¿vale? Y yo tuve ahí un problema, no un problema, sino, sí, pregunté, hice unas preguntas públicamente, a Ero, y entonces le pregunté, ¿qué porquerías son de las que estamos hablando? Estamos diciendo que el resto de productos que no utilizan sin porquería utilizan porquería. De hecho, el resto de productos de la gama de Ero que no dice sin porquerías es que llevan porquerías. Porque claro, si tú vas por el supermercado y te encuentras esto y eres padre de familia y no lo compras, eres mal padre. Eso para empezar, ¿vale? Mal padre porque, claro, sin porquerías. Pero allí, aunque parezcamos que somos como somos, que realmente lo somos, pero tontos no somos, ¿vale? ¿A qué me refiero? ¿A cómo ustedes cómo ven un aditivo? ¿Cómo ven un aditivo en una etiqueta? ¿Cómo lo encuentran? Con el número E. Volvamos a la pregunta. ¿Qué piensan ahí fuera del número E? Peor. Vamos cada vez peor. ¿De acuerdo? El número E es horrible. ¿Ven ahí algún número E? No hay ningún número E. Por lo cual dice sin aditivos. Pero aquí hay gente que ve y dice, ahí dice bicarbonato sódico, bicarbonato amónico, fosfato monosódico, esos son el E300 y pico, el E400 y pico, el E200 y pico. ¿Pero qué es lo que hago? Le quito la letra para que no os pongáis nerviosos, ¿vale? Y entonces pongo bicarbonato amónico, que no tenemos ni repajonera idea de lo que es, pero no da igual. ¿Puedo poner sin aditivo? No, no puedo poner sin aditivo. ¿Por qué no puedo ponerlo? Porque lo lleva. ¿Qué pongo? Sin porquería. Hay que reconocer que Ero, donde yo tenía a mí, hay que reconocer que ahí cambiaron, porque los murcianos también sabemos rectificar, ¿de acuerdo? Y cuando se lo dijimos, cambiaron. Y entonces pasaron de sin porquerías a esto que ven aquí, que dice, ya era hora. No me pregunten qué quiere decir, porque no tengo ni idea, pero esta etiqueta es nueva, es la primera vez donde la pongo. ¿Por qué? Porque rectificamos, allí en Murcia rectificamos, pero
con muy mala leche. ¿A qué me refiero? Fíjense lo que pone aquí. ¿No vendrá raro? Se lo leo. Dice, paella con pollo, dice, y verduritas escondidas. Verduritas escondidas. No sea que el crío las vaya a ver y le guste. Y como le guste, el invento lo hemos fastidiado, ¿no? Y entonces, es otra cosa que le pregunté a Aero. Digo, ¿qué quiere decir? ¿Qué pretendemos cuando escondemos las verduras? Que el crío le dé por comer verduras y aprenda a comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, escondemos las verduras. Bien, esto también es de Murcia. Esto también es de Murcia. Y estamos en el mundo SIM. Esto es un supermercado que hay, que conozco a Murcia, en Alfonso X, se están forrando. El primer supermercado de España que suprime todos los productos con aceite de palma. Bien. ¿Es bueno quitar el aceite de palma? El SIM, aceite de palma. ¿El aceite de palma es malo? Claro, ahora están diciendo, no, qué va, gente, a este que le vamos a decir. ¿El aceite de palma es malo? Pero el principal problema que tiene el aceite de palma son problemas medioambientales, problemas sociales, problemas de la gente que trabaja en una, determinadas condiciones, pero en la salud, ¿es malo? Sí es malo. Es que tenemos que salir aquí, sí es malo. ¿Pero de qué te dependerá? De la dosis. ¿Cuánta cantidad de aceite de palma hay en los alimentos? Muy poca. ¿Se utiliza por qué? Porque es muy barato, porque tiene características sensoriales buenas, pero realmente el problema sobre la salud, el aceite de palma no provoca. Provoca, claro, si nos hinchamos, pero esto es como lo del aditivo. Pero entonces, ¿declararse libre de aceite de palma tiene sentido? Hombre, ese es el problema del aceite de palma. Ahora está la moda de yo me quito el aceite de palma y meto aceite de oliva virgen extra y entonces ya a vender. No, el problema es ese. El problema es que el aceite de palma se encuentra en esos alimentos, en alimentos ultraprocesados, en alimentos ricos en azúcar, ricos en sal, ricos en grasas trans. Entonces, ¿sirve de algo cambiar el aceite de palma por otro aceite de palma? No, con perdón, si a una mierda le quita un poquito de mierda, sigue siendo, ¿de acuerdo? Entonces, tomar ese tipo de productos porque le haya quitado el aceite de palma y haya metido otro aceite sigue siendo igual de desastroso. Pero claro, yo me declaro libre de aceite de palma y vendo mis productos dos veces, el doble. Y yo lo compro diciendo que es que ya como saludable. No, no como saludable. Bien. ¿Qué pasa con la lactosa? ¿Qué pasa? Aquí los que ya tenemos una edad, somos pocos, pero los que ya tenemos una edad. Hace unos años existía esa gran cantidad de productos sin lactosa en los superficies comerciales. ¿Qué pasa? ¿Que ha habido de momento las empresas alimentarias se han convertido en una ONG y se han preocupado por nuestra salud con la lactosa? No. El aceite de palma. La lactosa es problemática si usted es intolerante. Si no, no hay ningún problema. Pero claro, no puede ser como el otro día mi hermano. Me llaman por la mañana y dice, José, ¿dónde puedo comprar aceite? ¿Dónde puedo comprar leche sin lactosa? Digo, ¿qué te has convertido en intolerante? Digo, ¿qué te pasa? Dice, sí. Digo, ¿qué cenaste ayer? Dice, ah, pues mira, salí con unos amigos. Es que esto pasa en España. Salí con unos amigos, me hinché a cenar. ¿Y luego qué hiciste? Digo, pues ya era la primera vez que nos juntábamos en un montón de tiempo. Dice, y me tomé dos o tres copas. Tal, y esta mañana me duele el estómago. Dice, que soy intolerante. Digo, no, no eres intolerante. Pero esto funciona así. Y con esto funciona exactamente igual. El gluten. Si no eres celíaco, no tienes ningún problema con el gluten, es absurdo gastarse el doble en un producto sin gluten. El gluten y la lactosa no producen ningún problema, salvo, volvemos a esta, está también la he preparado para esta charla, tenemos lo mismo. Los celíacos tienen dos problemas gordos, o tres, tienen tres problemas gordos. El primero, la propia celiaquía. El segundo, que el gluten se encuentra, por las propiedades sensoriales que tiene, gastar agua, etcétera, se encuentra en un montón de alimentos, en un montón de alimentos, que no crees que tienen gluten. Pero tienen un problema. El tercer problema de los alimentos sin gluten es, hace poco salió un estudio que decía, los celíacos incide, es decir, hay una gran incidencia de determinadas enfermedades, sobre todo obesidad, cardiovasculares, etcétera, en celíacos. Y ese era el titular. El titular no era correcto, pero la información sí. ¿Por qué los celíacos tienen esa gran cantidad de problemas que acabo de decir, no asociados a la enfermedad celíaca? ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tienen los celíacos son los productos gluten free, los productos sin gluten, porque son esos. Entonces el celíaco muchas veces compra muchos productos de los que se dice sin gluten, pero son la gran mayoría alimentos ultraprocesados.
Entonces, esos problemas de obesidad que se han descubierto en los últimos estudios, esos problemas de enfermedades cardiovasculares, no es por el gluten, sino porque es el abuso de productos sin gluten porque son ricos en otros ingredientes nada saludables. Entonces, realmente tienen un problema gordo. Y esto, que también es la primera vez que hablo, que son, esto, es decir, una dieta, hoy me preguntaban en la radio, entonces estas dietas, fíjense, porque hay que tener claro el concepto. Dice, estas dietas que salen ahora, de o esta gente que sigue determinadas dietas, dice, los veganos o los de las dietas detox, o tal, y he tenido que pararlo, digo, no mezclemos unas cosas con otras, no estamos hablando de lo mismo. Se puede ser, es decir, la gente, vegano, es decir, yo no soy vegano, y me extraña que sea vegano alguna vez. Respeto perfectamente a los veganos, cada uno su tal. Pero, ¿se puede ser vegano y llevar una alimentación saludable? Sí. Sí. ¿Tienes que hacer una correcta planificación? Sí. Los que no somos veganos también tenemos que hacer una correcta planificación, ¿eh? Pero se puede hacer. Tú tienes que saber perfectamente cómo suplementar tu alimentación para no tener ningún problema. Pero se puede hacer. Esto de reírnos como... No, es que están bodas. No, reírnos se puede hacer. Ahora, no es lo mismo. Una dieta de esta detox, no digo un batido, sino una dieta detox, ¿se puede llevar? No. Hombre, se puede llevar media mañana, ¿vale? Media mañana. Pero una dieta continua del tiempo, no. ¿Por qué? Dice, no, es que pierdes peso. Hombre, claro que pierdes peso. Si nada más que te alimentas de esto, dejarás de perder peso. Pero realmente estás ganando grasa. Por lo que pierdes proteína, lo que pierdes es agua, ¿vale? Pero encima se producen los picos de glucosa, se activa la lipogénesis y lo que gana es realmente es grasa. Pero, ¿qué es lo que tiene mucho la gente que sigue estas dietas detox? Dicen hambre. Sí, sí. Pero eso es, como dicen allí en mi tierra, dice, palos con gusto, es decir, si tú decides esto, pues tú sabrás. Pero, ¿por qué tienen problemas de cálculos renales? Mucho. ¿Por qué? Porque toman gran cantidad de espinacas o de otro tipo de verduras que son ricas en ácido sálico y luego se producen los cristales de oxalato, etcétera, etcétera. Entonces, llevar este tipo de dietas continuadamente con el tiempo es un problema, ¿eh? Y te puede dar un problema de salud. Y no es bueno mezclarlo con otras cosas. Y esos zumos, algunos de esos zumos, es decir, el zumo, y esto hoy también lo tengo que explicar porque a la gente no le queda claro. ¿El azúcar de una naranja es bueno? Sí. ¿El azúcar de un zumo de naranja, de esa misma naranja, es bueno? No. No. Y dices tú, pero ese es el mismo. No. No. Por dos cosas. Uno, es decir, los zumos de naranja estos que nos ponen, incluso los de los hoteles, o los que compramos por ahí esos preparados, incluso los que están ahí recién imprimidos, no son buenos. No son buenos, ¿por qué? Primero, porque aquí lo que hacemos es, hacemos el zumo y encima lo colamos. Por lo cual, toda la fibra fuera. Y encima, al hacer el zumo, la biodisponibilidad del azúcar es mucho mayor, porque se rompen las estructuras y entonces el azúcar es mucho más fácil asimilable. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el azúcar que hay en una naranja, ahí está muy bien explicado, es diferente del que hay en un zumo. En uno tú tienes azúcar libre y en otro azúcar, el propio, el intrínseco, y el azúcar libre tiene el mismo efecto que el azúcar añadido. Es decir, el azúcar que hay en un zumo exprimido colado tiene el mismo efecto negativo que el que tiene el azúcar que nosotros le añadimos a un zumo de los que están procesados. Es el mismo, ¿vale? Y luego veremos algún ejemplo. Estamos en el mundo sin. ¿Y los transgénicos? ¿Qué hacemos con los transgénicos? ¿Qué piensan ahí fuera? Ya se está poniendo, la cosa se está poniendo negra, horrible. ¿Qué pasa con los transgénicos? Yo me voy a permitir hoy, como no lo hice la última vez, que hable un poquito de los transgénicos, ¿de acuerdo? Tómenselo bien. Digo porque no pasa nada, está la Semana Santa aquí al lado y tengo que ser tranquilo. ¿A qué me refiero? Lo que me suele pasar cuando hablo de transgénicos, cosas como esa, ¿vale? Quiero que la lean cuando escribo, quiero que la lean. San es el que estaba escribiendo ahí con la vena aquí. Dice, gracias a la gentuza como tú, ese soy yo, por lo del respeto y las opiniones, gracias a la gentuza como tú, alimañas monstruosas que deberían ser eliminadas de la faz de la tierra. Yo. Dice, sus acólitos, con esa H ahí que tal, pero bueno, convenientemente untados y amaestrados. Dice, eres un puerco lacayo, eso soy yo. Por hablar de transgénico, porque yo soy favorable a las manipulaciones genéticas.
Y yo lo que os digo es que los transgénicos, ¿no? Es decir, desgraciadamente no podemos encontrar transgénicos en el supermercado. Es muy difícil, ¿de acuerdo? Por determinadas presiones. Lo que nosotros vamos a cenar esta noche, si se le hiciera pasar los controles que se le hacen pasar a los alimentos transgénicos, no los pasaría. ¿Eso significa que lo que vamos a tomar nosotros esta noche es peligroso? En absoluto. Pero los transgénicos tampoco, ¿vale? A pesar de que San se ponga ahí nervioso. La gente, esto me lo dijeron el otro día, dice, si busca Escientia, Escientia soy yo, ¿vale? Además, a mi casa ya llegan, Escientia, venía Juan Carlos I, hombre. Dice, la gente esto, a lo que dice, si buscas Escientia glifosato, el famoso glifosato, dice, comprobarás que no ha, yo jamás he escrito un tuit del glifosato, no recuerdo, pero la gente dice, hablan entre ellos, no es conmigo, sino que habla la gente entre ellos, dice, comprobarás que no aparecen sus tuits. Dice, eso es porque los escépticos, decía, recibimos, ¿no?, la orden de borrar sus tuits defendiendo a este herbicida por Monsanto. Este Monsanto ya es lo peor. Es decir, que Monsanto me ha llamado a mí para que yo borre todos los tuits que haya puesto del glifosato. Y entonces el otro le contesta, ¿es verdad? Algo he oído de eso. Digo, ¿pero cómo que has oído eso? Dice, y dicen que yo soy un reconocido lobista de la industria química y biotecnológica, de las dos a la vez, ¿vale? Por la que gano dinero por estas cosas. Bien, ¿hay transgénico en el mundo? ¿Hay transgénico en el mundo? Sí, sí. Quiero, porque la gente está confundida. Esta es la última estadística. Fíjense, aquí dices, tú ves colores, tal. No, ¿le llama algo la atención? Aquí está todo pintado, ¿sí o no? Aquí está todo pintado. En Europa, no, España y Portugal, ¿vale? Pero si se dan cuenta, en hectáreas, de lo que estamos hablando, es que en Estados Unidos, aunque esté pintado aquí de azul y nosotros de naranja, ya, pero Estados Unidos son 75 millones, Brasil 50, Argentina 23, nosotros estamos en el puesto 16, que es el primero de Europa, pero el primero de con 100.000, frente a los 75 millones, ¿de acuerdo? ¿Y qué transgénicos hay? Si se dan cuenta cuando dices, claro, es que los transgénicos solamente las grandes potencias pueden cultivarlos. Hombre, las grandes potencias, miren la tabla. Ahí aparece la tercera Argentina, está India, Paraguay, Pakistán. Eso no son las grandes potencias del mundo. Sí, Estados Unidos sí, pero no. Y sin embargo nosotros estamos ahí. ¿Qué transgénicos son los que se están cultivando en el mundo? ¿Cuáles son? Son cuatro. ¿Qué son? Soja, maíz, algodón, lo he pillado. ¿Y cuál es el último? No. Le voy a decir el nombre. La cánola. Y se quedan todos. La cánola. ¿La cánola cuál es? A que no lo saben. Pero ¿y si le digo que es la colza? ¿Y por qué se llama cánola ahora? Porque si le digo colza, ¿qué hacen ustedes? Hacen así. ¿Sí o no? Si le digo cánola, dice, ah, pues oye, eso no lo he probado yo. El aceite de colza no es malo. Bueno, no es malo, quiere decir, no es el mejor, pero el problema es lo que pasó con el aceite de colza. ¿De acuerdo? En el tema de los transgénicos, que ya le digo, yo soy favorable. Yo soy, por lo menos no estoy en contra, no de los transgénicos en general, sino de aquellos que han sido autorizados y han pasado todos los controles que se le hacen pasar, que son muchísimos. Pero hay una región en el mundo que el tema de los transgénicos lo lleva al extremo. ¿Saben ustedes cuál es? ¿Saben cuál es? Esa. Sí, es lo que hay. ¿A qué me refiero? Miren. Y vamos a ver las consecuencias. Orgullo murciano. Sí, patatas achu, porque aquí hay que meter siempre el tema, ¿vale? Y fíjense lo que dice. Dice, las pataticas, porque ahí... Bien, las pataticas fritas achu están elaboradas de modo artesanal. Hay tres palabras que son básicas si ustedes quieren sacar un producto al mercado para que funcione. Artesanal, evidentemente natural, ¿y cuál es la otra? No, sin conservante ya lo usa. Casero, de la abuela. Eso es fundamental para tener un éxito en un producto. Vale. Si ahí dicen, se fríen con patata española, ahora que estamos con elecciones hay que sacarlo, se fríen con patata española, dice, no transgénica. A lo que voy. ¿Eso qué repercusión tiene en el consumidor? Que los transgénicos son malos. Le voy a decir rápidamente un ejemplo que me ha pasado. Un ejemplo que me ha pasado a mí. ¿Vale? Es una chica, una profesora que falleció hace poco, le dirigí la tesis doctoral. Y entonces era de percepción social de nuevos productos. ¿Vale? Y entonces una parte era encuestas a la población.
Primera pregunta de la encuesta. ¿Usted tomaría tomates transgénicos? No. Segunda, 80% de los españoles, pues si tonto para allá, ni de coña. Segunda parte de la encuesta. ¿Usted tomaría un tomate con genes? Contestación del 80%. No. No. ¿Eh? Vale. Y lo dejamos. Yo no tengo que dar aclaraciones. Pero ocurre una cosa, nos podemos reír ya, pero lo de siempre, las consecuencias. Las consecuencias de todo esto. ¿Las consecuencias sabe cuál es? De ese tipo, aparte de la incultura que tú crees, ¿sabes la consecuencia que tiene? Tiene que, voy a poner un ejemplo para no dar las marcas, el caso en particular, es, resulta que una empresa tenía eso, imagínense que son esas patatas. Y de momento, el Corte Inglés, que era el dinero del distribuidor, dice, oye, ya no te compro más. ¿Por qué? Porque Greenpeace, hay una campaña contra los transgénicos tremenda, dice que no son seguros, y entonces, yo no quiero vender de esto, porque me lo pongo en contra. Anda. Y entonces el distribuidor dice que no quiere porque el consumidor no le compra. ¿Y qué hace el Corte Inglés en este caso? No, no, coge, claro. Y ya, el Corte Inglés llama, ¿a quién llama? A la empresa. Y le dice a la empresa, no, hostia, se lo compramos a otro. ¿Y qué hace la empresa? Dice, espérate, que yo rápidamente te distribuyo, pero que no lleven transgénico. ¿Y qué hace la empresa? Me llama a mí, a la universidad. Y que me dice, oye, que el contrato de investigación que tenemos en biotecnología lo cortamos. Digo, pero si son seguros ya, si ya lo sé que son seguros, pero es que resulta que lo otro, y al principio de la cadena hay alguien que dice que son peligrosos y no se quiere ver en una lista roja. ¿Y qué hago yo? Llamo. ¿A quién llamo? A mi doctorando. Y le digo, oye, que el contrato de investigación que tienes por el que estás haciendo la beca se va al garete. Porque la empresa no paga, porque el distribuidor no compra, porque el otro no compra y porque Greenpeace ha sacado una lista roja. ¿A que ya no nos reímos tanto de eso? Pues esto es lo que está pasando. Pero nosotros también, como somos murcianos, rectificamos. Y le quitamos lo de las transgénicas, porque me han hecho caso, y ahí está el tema. ¿Y de esto qué? ¿Y la gente qué piensa ahí fuera de los alimentos ecológicos? Ya respiramos, dice, bueno, ya la gente, bien. ¿Son mejores? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice menos pesticidas, no dice el otro, menos tal. Pero esto es como que la teoría dice, ¿no? La teoría dice tal. Bien, los alimentos ecológicos no son ni nutritivamente mejores, ni sanitariamente, ni son más seguros, ni tampoco peores que los alimentos convencionales. No hay diferencia. No hay diferencia. ¿Alguien puede sacar aquí un estudio y decir, no, mire, porque hay estudios donde dice que los niveles de algunos nutrientes, ahora hablaremos de la seguridad, los niveles de algunos nutrientes son mejores, son un poco mejores, ¿vale? Ya, pero puede ser que tenga un poquito más de vitamina tal o de tal estilbeno o lo que sea, pero el efecto sobre la salud, la diferencia es tan mínima que el efecto sobre la salud es exactamente el mismo, del ecológico, del convencional. Esto es un alimento ecológico, que no confundamos con el alimento de temporada, ni el alimento de cercanía. No es lo mismo, porque la gente dice, bueno, lo ecológico, el sabor es mejor. No, el sabor es mejor o peor. No es el alimento de temporada. Eso es un alimento ecológico, un potito ecológico, con todo ese azúcar. ¿De acuerdo? Y es ecológico, porque cumple la certificación ecológica. Y punto. Bien. ¿Están los pollos llenos de antibióticos? ¿Están las vacas llenas de hormonas? ¿De verdad creemos eso? No, no. Pero ¿qué pasa? Que el miedo vende. Y por lo que decía usted allí de los pesticidas. Hay potitos para niños que se venden como sin pesticidas. Y le hice la misma pregunta. Claro, nunca contesta. El tema de los pesticidas es serio, ¿vale? Pero serio, hay que saber de qué estamos hablando. El último informe oficial de la Unión Europea, recogido en 23 países, con miles y miles de muestras, dice que el nivel de pesticidas de los alimentos que consumimos, mejor dicho, que el 98,9%, y no te dicen el 100 pues porque no se puede, pero que todos los alimentos que consumimos, su nivel de pesticidas está lejísimos de aquel nivel que podía producirnos un efecto negativo sobre la salud. Y que sí, que es verdad, que a lo mejor el nivel de pesticidas en una manzana tradicional es este, y el de una manzana ecológica es este, ¿vale? Pero que el nivel que podía producirnos algún efecto negativo está aquí. Por lo cual, estar aquí o estar aquí es exactamente igual. ¿Me he explicado? Entonces, el miedo ese, dice, ah, ecológicamente, claro, no, son más seguros, son iguales. Son iguales. Si ya uno quiere comprar ecológico, porque quiera comprarlo, perfecto, pero no busquemos
razones nutricionales ni razones de seguridad alimentaria. Porque hay que saber utilizar un poquito el principio de precaución. Fíjese que toda esta parte era del mundo sin. Sin conservantes, sin colorantes, sin lactosa, sin gluten, sin transgénicos, sin pesticidas. ¿El principio de precaución es importante? Sí. Pero si nos aferráramos al principio de precaución para no comer nada de eso, pues no montaríamos en avión. Iríamos en carreta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los transgénicos, dice, para utilizar el ejemplo de los transgénicos, ¿cuántas décadas se llevan consumiendo transgénicos en muchos países? Muchas. No ha habido ni un solo problema de salud, ni uno, ni uno. Podemos seguir diciendo, aferrándonos, como se aferran algunos en los debates, a, ah, pero es que no se sabe lo que pasará dentro de 40 años. Ya, pero es que más de 40 años se están consumiendo. ¿Y yo podría decir que un plátano normal y corriente es seguro? ¿Un plátano de supermercado? Pues desde el punto de vista científico, no. Tú no puedes decirlo, porque tú no conoces todos los componentes del plátano, ni conoces las interacciones de todos los componentes del plátano con otros componentes de otros alimentos. Pero con la trayectoria de consumo de plátano y con los análisis de plátanos que se ha hecho, de los convencionales, estoy hablando, durante tantísimos años, puedes asegurar que es prácticamente seguro y que a nadie le va a pasar nada. Pues lo mismo pasa con el resto de alimentos. Y esto, y acabo esta primera parte, hay que llevar cuidado. Y la industria alimentaria, parte de la industria alimentaria, debería llevar cuidado con todos estos mensajes quimiofóbicos, del miedo. Porque yo he ido a juicio. Y ustedes están pensando ahora mismo, claro, hijo, que no, eso ha visto la ley de este señor, no me extraña que haya ido a juicio, si uno detrás de otro. Ya, he ido a juicio como perito. Juicio por una empresa alimentaria. ¿Por qué? Porque resulta que le habían puesto una multa. Utilizan este tipo de eslogan. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que le habían puesto una multa porque una trabajadora, que además estaba embarazada, había estado en contacto con un ingrediente químico que no debía estar en contacto según la ley. ¿Vale? Y entonces la empresa alimentaria me llamó a mí. Digo, yo aquí qué pinto en esta historia. ¿Saben lo que quería? Yo lo conté otra vez, creo, pero quiero contarlo hoy otra vez porque es importante. Porque está pasando. ¿Saben lo que quería la empresa? Que yo me pusiese delante de la jueza y le quitase de la cabeza los posibles prejuicios que ella, como miembro de la sociedad, tuviese hacia los ingredientes químicos. Porque si de primera ya parte con un prejuicio hacia el ingrediente químico, el juicio está perdido. ¿Me estoy explicando? Y yo le expliqué a la jueza. Rápidamente me la jugué ahí, porque se me fue un poco la mano, pero se lo expliqué. Le expliqué lo del Dalsi, le dije, usted es abuela. Y en ese momento dije, podía haber dicho, es madre. No, podía haber dicho, pero lea, abuela, y hago, pues ya me veía yo en chilo, ¿no? También. Y dice, sí, digo. Vale. Y entonces le expliqué lo del Dalsi. Y fue a coger agua, como digo otra vez, y fue a coger agua y digo, ¿usted qué hace? Y dice, digo, usted está tomando monóxido de dihidrógeno. Y hace así. Digo, es agua, tranquilo. Y hasta el rato ya que me dijo, pare. Ya he entendido y me lo dijo, usted me está quitando los prejuicios. Dice, lo ha logrado, siéntese. ¿Qué pasó con la multa? ¿Qué están deseando? ¿Qué pasó con la multa? La multaron por todo lo alto a la empresa. ¿Por qué? Porque decía la jueza que eso estaba muy bien, pero que ese producto, una embarazada, no podía usarlo. Me da igual lo que me esté contando. Ya, y yo luego hablé con la empresa y le dije, ¿qué es la moraleja? Que, ojito, porque de tanto usar esos eslóganes, porque era una de estas, no voy a decir cuál, de tanto usar todos estos eslóganes de sin conservantes, sin químicos, sin ingredientes artificiales, sin tal, se te ha vuelto en contra. Y has metido la idea tanto en la cabeza que ahora tú mismo se lo quieres. Decía, a mí, dice, digo, has invertido dinero en meter ese prejuicio a la sociedad de los ingredientes químicos y ahora me estás pagando a mí para que le quite ese prejuicio que tú has metido. Digo, ya salió por las dos partes perdiendo, porque la multa te la han puesto y yo me he salido aquí una pasta, te he sacado. Pero el mensaje hay que pillarlo, ¿eh? Que ojito con estas cosas. Y después está el mundo sin. Ustedes, si quieren pagar hoy a partir de ahora dos y tres veces más por un producto que no lleve sin todas estas cosas. No, yo soy murciano, ya está. Y yo me voy a Murcia, hagan lo que crean. Pero estamos haciendo el tonto. Y luego están los productos com. Hoy he tenido un correo de ellos, otra vez. FECID, el Ministerio, las encuestas de percepción social de la ciencia. Tres datos, dos buenos y uno malo. Primer dato bueno, la gente tiene cada vez mayor estima por la ciencia. Dice, bien. Segundo dato bueno, el científico después del médico, mi hermano siempre ahí, pero el científico después del médico
es la profesión mejor valorada por la sociedad. Bien, dato bueno. Tercer dato, el nivel científico de la sociedad española es medio, bajo, bajísimo. Dato malo, ¿vale? Y eso, una vez, ya hace años, lo definí como eso. Como marketing pseudocientífico, que hace mucha parte de la industria alimentaria y mucha parte de la cosmética. ¿A qué me refiero? A, si te mola la ciencia y tienes buena estima al científico, pero no tienes ni idea de ciencia, te rodeo el eslogan de tu producto de palabras científicas, jerga científica, eslóganes científicas, un tipo que aparece con una bata al lado del producto, porque eso le da la aureola de ciencia, que a ti te mola, pero como no tienes ni idea de ciencia, no te enteras de lo que te estoy diciendo. Pero tú lo compras. Bien, a que todo eso fuera. El Actimel, isoflavonas, reduce el colesterol, el omega 3, lo de arriba, lo de aquí son alimentos funcionales, lo de allí son nutracéuticos. Estos se forman en forma de alimento y esos en forma de complemento alimenticio. Pero todos estos pertenecen al mundo con algo, ¿vale? Hasta hace unos años podíamos decir absolutamente de todo en ese tipo de productos. De todo. Ayudaban al rendimiento físico, intelectual, al deporte, ayudaban al cáncer, ayudaban a lo que sea. ¿Por qué? Porque no había norma. Como no había norma, vale cualquier cosa. Hasta que aparecieron mis amigos, los de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que dijeron, a partir de ahora, si tú me quieres poner aquí que esto sirve para bajar el colesterol o para el sistema inmunitario, lo que tienes que hacer es mandarme la documentación. Si eso es verdad, te lo dejamos poner, y si no es verdad, no te lo dejamos poner. Ese fue el resultado. El resultado fue que de las 50.000 primeras peticiones de la industria alimentaria para poder seguir diciendo lo que estaban diciendo, ¿cuántas han sido aprobadas? 222. El funcionamiento es bueno saberlo, porque no es de opiniones. El funcionamiento es, tú me mandas toda la documentación, yo te la evalúo, ¿vale? Y te doy un informe con tu documentación y con toda la bibliografía que hay en la literatura científica sobre ese ingrediente. Oye, el resultado es un desastre. Si tú, dentro de un año, dos años, dos meses, aportas nueva información que revele que sirve para bajar el colesterol o para todas esas cosas que he dicho, pues se aprueba. Pero a día de hoy, esto es un desastre. Bien. Esto, quédense con esto. ¿Qué ingredientes son los que sirven para algo? Y minerales. ¿Cuáles los que no? Bueno, y algo de la fibra, algo de los omega 3. ¿Cuáles son los que dicen que no? Todos esos. Y muchos más, no tendríamos tarde aquí. Las isoflavonas no sirven para la menopausia. Yo lo siento. El ácido linoleico conjugado no te ayuda a adelgazar. El colágeno oral para las articulaciones que hay en todos los bazares y farmacias, eso tampoco. El hialurónico, tampoco. Los lactobacilos, tampoco. La taurina no te da alas. Los péptidos bioactivos no te bajan la tensión. Todos han salido negativamente. Entonces, en estos momentos ustedes están pensando, ya, pero yo esto lo veo en el supermercado, ¿sí o no? ¿A que sí? Y lo veo en las farmacias. Y me estás diciendo que es ilegal. ¿Qué está pasando aquí? Y me mira diciendo, ¿eso qué está pasando? Este fue el descubrimiento del 15%. Van a salir ustedes de aquí mirando 15% por todos sitios, por todos sitios. Miren la etiqueta en lo del 15%. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Soy anti-lobby, anti-conspiraciones, anti-rollos de eso. Pero no vivo en Alicia en el País de las Maravillas y sé lo que hay en este tema. Aunque ahora les comentaré alguna cosita. Y entonces, claro, imagínense ustedes que forman parte del sector alimentario, de la gran industria, y que de 50.000 eslóganes hay que quitar 47.700. No mola. Algo hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer? Que en el reglamento aparezca, si de momento aparece una frase, que dice que añadiendo el 15% de la cantidad diaria recomendada de un ingrediente aprobado, ya puedo seguir diciendo lo que quiera. No se han enterado, pero le vamos a poner un ejemplo, que es mi etiqueta favorita. Mi etiqueta. De esta parte de la... ¿Quién conoce la etiqueta de aquí? 3, 5. Y de aquí, 4. Y usted no la conoce. Mire. Y esto es verdad. Me gusta contar esta anécdota, aunque mi mujer no me deja, pero como no se está grabando en directo, pues por lo menos. Yo me fui con mi hija al Mercadona de Juan Carlos I. Con mi hija. Y entonces la función de mi hija era ayudarme en una encuesta. Una encuesta hecha a 100 personas. 100 personas. Y la única función de mi hija era ahí
Padre, que me contestaran. Cuando yo la apretaba y la quería hacer así y me contestaba. Y la única pregunta era, ¿cuál es el ingrediente que ayuda al sistema inmunitario? Y entonces las 100 personas me miraban la etiqueta, me miraban a mí y cuando se iban a ir, yo apretaba a la cría hacía así y contestaban. Lactobacillus casei, las 100. Y esto más está hasta grabado, las 100. Pues decían, si toda la vida nos han dicho que el Lactobacillus casei, antes llamado Lactobacillus casei inmunitas, ayudaba a las defensas, ¿no? Y ahí dice el sistema inmunitario. Y la palabra Lactobacillus casei ocupa toda la esta. Pero ¿cómo me está diciendo usted que eso es ilegal? Como le he dicho hace un rato. ¿Por qué? Porque este tipo habría que darle un premio Nobel. No lo ve, de aquí. El premio vale esta gota blanca. ¿Ustedes ven las gotitas blancas que salen de aquí? ¿Sí o no? ¿Lo ven o no? Pues si no lo ven, tenemos un problema, que no es el sistema inmunitario. Miren eso de aquí, esto de aquí. Ah, eso es un asterisco blanco, que está situado exactamente en el mismo sitio donde tendría que ir la gotita, pero no es una gotita, es un asterisco. ¿Y los asteriscos qué es lo que hacen? ¿Aquí cómo vamos de Mercadona, en Logroño? ¿Bien? Tú no sabes lo que es ir bien de Mercadona. Vete al Levante y vas a saber tú lo que es ir bien de Mercadona. Bien. Y entonces, fíjense, te lleva a la parte de detrás del cartón. Detrás, que en Murcia lo tiramos. ¿Y qué dice el cartón? Dice que quien ayuda al sistema inmunitario no es el Lactobacillus casei. ¿Quién es? La vitamina B6. Que se la han tenido que añadir. ¿Por qué? Porque la vitamina B6 sí que ha sido aprobada por la Unión Europea. ¿Y cuánto llevará de vitamina B6? El 15%. Porque si le pones el 14, no cumple la ley. Si le pones el 16, estás tirando el dinero. ¿Vale? Tienes que ponerle el 15%. ¿Y esa vitamina B6 es imprescindible? Ahí tenemos tres veces el triple de vitamina B6 en cada botecito de Lactimel o similar. Y nos vale tres veces menos. Ustedes, si van sobrados aquí en Logroño, sigan comprando lo que van comprando. Yo prefiero comprar un plátano. Y esa ley del asterisco van a salir, por él le he dicho que van a estar buscando asteriscos por todos sitios. ¿Dónde está ahí el asterisco? Esto es un nutricosmético. Es que sirve para la cosmética, pero te lo comes. Para la celulitis, para las uñas, para la caída del pelo. Tienes que buscar, buscar. Y dice, isoflavonas de soja, fuera. Lactolicopeno, fuera. Pero dice, vitamina C. ¿Y qué hay encima de la C? Un asterisco. ¿Está ahí dejándose el ojo? No, yo se lo digo. Un asterisco. ¿Cuál es el ingrediente que funciona de ahí? La vitamina C. Hacen así con un chorrito de naranja. Un chorro, no una naranja, un chorro. Y ya tienen más vitamina C que en toda la caja. Esto, me duele. Porque lo usaba mi... Vale, se atiborran mis alumnos, y más en esta época, para los exámenes, ¿vale? El de memory. Pero también lo tomaba mi abuela. Lo tomaba mi abuela con 15 hijos. Y decía, abuela, tú sigue, tú sigue. Jalea real. ¿Qué tienen que hacer con la jalea real? Fuera. La fosfatidilserina, fuera. La taurina, fuera. Pero lleva fósforo. Y mi abuela decía que el fósforo era bueno para la cabeza. Siempre nos lo ha dicho. Es para la mente. ¿Cuánto fósforo hay ahí? El 15, sí. Pero el 15% ¿cuánto es? Porque vamos a... El 15%. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en una sardina murciana, normal. No hay que irse a la del País Vasco. Así, normal. En una sardina, ¿saben cuánto fósforo hay? En una sardina hay el mismo fósforo que en tres cajas de esto. ¿A que no nos hace gracia? En el fondo no nos hace gracia. ¿Qué valen tres cajas de esto? Unos 70 euros. ¿Qué vale una sardina? Ustedes, 40 céntimos, o sí, 50 céntimos. Ustedes sabrán, pero pues no me hacía gracia ver a las personas mayores con problemas de memoria y tal tomar estas cosas. No me hace gracia. Este lo he puesto bien grande, es la primera vez que lo pongo también así de grande, porque no para de salir por todos sitios. Triptomax, porque dice que para levantar estados leves de ánimo. Es que son palabras mayores esto, ¿eh? Para estados de depresión leve, etcétera, tómate esto. Y no paran en los anuncios. Triptomax, ¿de dónde viene? No nos van a dar el Nobel a ninguno, pero de triptófano, digo yo que vendrá. ¿Y el triptófano qué es lo que ha dicho la Unión Europea? Fuera. Hostia. Pero fíjense, la publicidad. ¿Qué es el triptófano? ¿Qué alimentos lo contiene? ¿Cómo se toma? Importante. Todo esto en relación con el triptófano. Pero si el triptófano han dicho que no sirve para nada. Pero lleva, mire, vitamina B6, vitamina B5, lo de siempre. Todas por encima del 15%. ¿Y el triptófano cuánto? De todas formas, que si yo quito el triptófano, puedo seguir diciendo lo que quiera. Porque no es el triptófano. Esta también es la primera vez que lo traigo aquí. ¿Por qué? Porque es
algo que a la gente le mola, el cartílago de tiburón, para las articulaciones. Sí, sí. Y es lo mismo. Cartílago le dice, ¿y por qué me lo estás trayendo? ¿Qué diferencia hay con los demás? Los comentarios. Los comentarios. Esto es cuando saqué a la luz que el cartílago de tiburón, que en Murcia se toma como si fuera un virus mañana, dice, en primer lugar, es usted un maleducado del copón. No un maleducado normal, sino un maleducado del copón. Eso es lo que te dejan en los comentarios cuando dices estas cosas. Dice, a la par, con acento ahí en la A, a la par que mediocre. Dice, el artículo... Dice, en la revista científica de salud una revista, que si yo se la enseño, dice, bueno, zopenco. Y le dicen zopenco, por decir estas cosas. Y a mí me duele que me digan zopenco. Yo he sido más de zoquete, yo he sido más de zoquete. Dice, y ahora sería mejor que eliminaras tu web de mierda y estudies un poquito. Todo esto por decir lo que dice la Unión Europea. Pero entonces se ve que se quedó, esto fue el otro día, pero se ve que se quedó con ganas de seguir comentando quien estaba comentando esto. Ahora ustedes van a tener que una decisión esta tarde. Y que me dijo, y siguió, y al rato llegó un mensaje, como veía que no, y llegó un mensaje. ¿Y qué dice? Porque normalmente con el tema de la homeopatía y todas estas cosas, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Han oído ustedes lo típico de, a mí me funciona? Es decir, ah, pero a mí me funciona. Yo, pues hemos cambiado. El a mí me funciona con el cartílago de, bueno, con el cartílago de tiburón, hemos pasado a... A mi perro le funciona. Dice, el cartílago de tiburón lo he puesto en práctica con mi perro. Dice, y ha funcionado que te cagas. Entonces, la función que ustedes tienen... Esos son dos mensajes que me han llegado esta semana al blog, cuando hablé del cartílago de tiburón. No los he aprobado todavía. La función de ustedes la cae en su responsabilidad si apruebo o no apruebo el comentario. Para que lo vea la gente. Lo aprobamos. Lo aprobamos. ¿Por qué? Lo voy a probar. Lo voy a probar. Sobre todo por lo de zopenco. Bueno, vamos a ver. Pero ahora, volvamos. Vamos reídos y volvamos. Vichy catalán. Las aguas. Vichy catalán. Claro, hay veces que la gente pasa la raya. Pasa la raya porque les voy a hacer una pregunta trampa. Un litro de Vichy catalán previene el envejecimiento cerebral. ¿Han oído eso, el típico de hay que tomar litro y medio de agua al día o dos litros? Eso no es cierto, ¿vale? Pero dice, este tal. Y entonces, hablan del litio. Y ustedes estarán pensando, ¿cuánto litio lleva eso? El 15%, ¿no? Pues no. ¿Por qué pongo este ejemplo? Que este ejemplo también es nuevo. ¿Por qué lo pongo? Porque Vichy catalán pasó la raya. Y es que el litio no tiene aprobada ninguna alegación saludable por parte de la Unión Europea. Ninguna. Por lo cual tú no puedes decir nada del litio. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Y es posible que alguien de la alta esfera, de la muy alta esfera, de la más alta esfera, el más alta esfera, haya llamado a alguien para que esto desaparezca. Porque lo grave no es esta botella de Vichy catalán. No sé si lo habrán llamado o no, pero bueno. Es posible. Que diga esto. Lo grave es que esto se presenta en la Universidad de Barcelona. Se presenta por la Facultad de Farmacia. Y atención a la publicidad. Esta cantidad aporta 3.300 microgramos de litio, micronutriente capaz de inhibir la enzima no sé qué. Fíjense el lenguaje científico del que estamos hablando siempre. La frase de abajo. Diversos estudios demuestran, así estamos en Murcia, Vichy catalán no hay, por eso estamos así. Bueno, hay, pero no. Dice, una estrecha relación entre la deficiencia de litio presente en el agua potable con la desestabilización mental. Es decir, estamos tarados por beber agua potable, ¿vale? Pues yo esto lo veo, a mí esto no me hace gracia. Pero estamos hablando de un producto por una multinacional, por una empresa muy fuerte que se presenta en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Pues claro, una persona de la calle lee eso y ¿qué? Y lo ve y ¿qué? Y yo me baño en Vichy catalán si hace falta, para no estar tarado, ¿de acuerdo? Pero estas cositas hay que llevar cuidado. Luego hay muchos tipos de cosas. Hay gente que busca la táctica. ¿La táctica cuál es? Fíjense ustedes. ¿Esa bebida para qué es? ¿Y por qué sabe usted que para el deporte? Ah, por la foto. Pero usted no encontrará ningún eslogan, ninguna alegación que diga que sirve para las articulaciones o para hacer el deporte. No la encuentra. Por lo cual no me pueden culpar de nada.
¿Me entiende? Pero lo primero que ha dicho usted es, ¿para el deporte? Claro, porque veo ahí dos personas corriendo, articular, no sé qué, y es la ESA. Pero yo no he dicho nada. ¿Se dan cuenta dónde está el truco? Otro truco es este. Lo quitaron. Aceite 00. ¿Qué es aceite 00? ¿Qué es? ¿00 en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En grasa? Entonces es un aceite. ¿En caloría? Pero si es un aceite. Entonces, ¿en qué será? A ver quién lo adivina. A ver quién lo acierta. Este tampoco lo habían visto, ¿eh? ¿En acidez? No, ¿cómo en acidez? Algo llevará. ¿Saben en qué es 00? Sí, pero todas estas cosas las tienen. Estas las retiraron, pero todos estos son los trucos que les estoy enseñando. 00 es 00 en nada. Es una marca. Es la marca. Es como si lo llaman aceite Pepito, aceite Cuchi Cuchi, como dice mi hija, o aceite 00. Es la marca comercial. ¿Pero ustedes qué piensan cuando lo ven? Saludable, ¿sí o no? A estos se los retiraron. Esto, y aquí vamos voy a tocar un tema delicado, esto es lo que se llama, esto que han visto ustedes, esta parte con que llevamos, es el nutricionismo. ¿Nutricionismo en qué consiste? Es un error. El nutricionismo consiste en, y fíjense, porque voy a poner una diapositiva ahora que puede chirriar, el nutricionismo es darle las propiedades de un producto a los según las propiedades de los ingredientes individuales que lleve. Es decir, como lleva vitamina C, digo que ayuda a que no se caiga la piel. Como lleva potasio, a que no baje la tensión. ¿Pero eso es cierto? Sí es cierto, pero tú te estás tomando la vitamina C o te estás tomando el producto entero. Te estás tomando el producto entero. ¿Sí o no? Entonces tú, vale, si lleva aquí vitamina C, pero todo lo que lleva es un desastre, pues eso no va a ayudar a nada. ¿Por qué eso ha quedado claro? ¿Por qué digo esto? Porque me sirve para explicar esto. Este fue el titular de cuando vine la otra vez. El vino, dice, lleva alcohol. Esto lo dije. Y hay que ser tajante. Ni es bueno ni tiene propiedades saludables. Roberto González. Roberto, ¿estás por aquí? No está Roberto. ¿Tengo que criticar a Roberto? En absoluto. Roberto dijo lo que yo digo y lo reitero. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que habla de esto, porque yo trabajo en ese compuesto, el famoso resveratrol, una fitoalesina, un estilbeno que se encuentra en la uva. Bien, en la uva. Bien. Y la gente dice, lo han oído ustedes más que nadie, es bueno tomar la copita de vino al día por propiedades cardiovasculares, etcétera, porque lleva el resveratrol. Pero eso es caer en el nutricionismo, caer en como lleva resveratrol, pues entonces es bueno. No. Primero, que el resveratrol no se le ha detectado todavía ninguna alegación saludable y en humanos todavía no está nada claro. Pero da igual. ¿Por qué? Porque ¿qué lleva también? Lleva alcohol. Lleva alcohol. Y entonces las propiedades beneficiosas del resveratrol, las supuestas, las tapa el alcohol. Da igual que tenga las propiedades que tenga. ¿Me siguen? ¿Qué ocurre? Y ahora haré una... Hostia. Dice, el alcohol está relacionado con 8 tipos de cánceres. ¿Eh? Eso es así. Pero además a baja dosis. El alcohol no es bueno ni a alta, ni a mediana, ni a baja dosis. No es bueno. Y eso de el consumo moderado, que siempre dice, bueno, moderado. Primero, que en España no sabemos lo que es moderado. Y segundo, que incluso el consumo moderado no es bueno. ¿Eso qué significa? Alguien me preguntó, ¿usted toma vino? A mí. Digo, más que usted. ¿Más que usted? Sí, tomo. Aquí hay gente que lo sabe. Tomo. Pero no le gusta. ¿Y por qué? Porque me gusta. Porque socialmente me lo paso bien, porque te pasa rato agradable con los amigos, sí o no, con la familia, pero lo que no hay que hacer, es decir, entonces hay que quitar el vino. Yo no lo quito de mi dieta muy esporádica. Lo que no hay que hacer es, yo no le voy buscando razones científicas a tomarme el vino, ni el vino ni la cerveza. ¿Ves la diferencia? Yo no digo, mira, me voy a tomar el vino porque es bueno para el corazón. No, no es bueno para el corazón. Me voy a tomar el vino por esto, lo otro, porque sé lo que hay y sabiendo lo que hay, pues decido tomarme una copa de vino. Pero no a nadie confundiendo. Pero claro, el vino no engorda, al revés. Un vaso de vino tinto equivale a una hora de ejercicio. Pues nada, vamos a... Escucha, cerremos los gimnasios. Zapatillas, bebidas articulares, ¿para qué?
Pero la cerveza ni les digo. Cinco razones por las que la cerveza es buena para la salud. Cinco. Y si no, tengo más. Cerveza aumenta hasta el doble la fertilidad masculina. Bueno, un estudio italiano demuestra que el vino blanco también es bueno para la salud. Porque ¿eso significa demonizar el vino? No. No. Pero eso significa no ir más allá, que siempre vamos más allá. Y yo no iba a hacerlo. Bien, pero eso del nutricionismo nos lleva a esto. Es lo mismo. Que estas bebidas energéticas pueden decir que ayudan al rendimiento físico, al rendimiento intelectual. ¿Por qué? Porque lleva vitamina B. Por lo mismo de antes. Pero, ¿qué lleva también? 73 gramos de azúcar. 73. La Organización Mundial de la Salud dice que se puede. No que se recomienda, como dicen algunos, incluso divulgadores, que flipo. Que se recomienda tomarse 25 gramos de azúcar libre añadido al día. No, no se recomienda. Que se puede llegar a 25, pero no se recomienda. Mi recomendación es cero. Pues esa sola bebida lleva el azúcar de 3 días. Y ustedes a esos 25 gramos llegan en un pispás y sin enterarse. Por eso mi recomendación es cero, porque van a tomarlo, seguro. Y esto lo toman el 20% de los niños entre 3 y 10 años. Sí. Y el 80% de los adolescentes. Pero lo toman habitualmente. Porque ustedes ponen cara siempre, y esto me di cuenta en tanta conferencia, cuando se habla de bebida energética, de que ay, que son un producto raro, producto bueno. No. Pasen ustedes a las 12 del mediodía, un día laborable, por la puerta de instituto y colegio, a la hora del recreo. Claro, 80 céntimos vale esto. Estos son, para que se hagan una idea, el equivalente a 15 sobres de azúcar. Y el equivalente a 3 cafés solos, cada uno. Esta viene para acá. Sí, porque en Italia está pegando fuerte, viene para acá. Encima Cristiano Ronaldo es el del equipo que la bala, fíjense, ¿y por qué la traigo aquí? Ya le he dicho que la jalea real, el propóleo fuera, pero dice, endulzado con miel. Vamos a pegarle también a la miel. ¿Qué pensamos de la miel? Claro, fíjense, natural. Claro, de las flores y de las abejitas. ¿Vale? El azúcar de la miel, ¿cómo es? El azúcar de la miel tiene el mismo efecto negativo que el azúcar de la bebida energética. El mismo. El azúcar de la miel es azúcar libre. Azúcar libre, como el del zumo, aquel que le he dicho. Pero esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que además lo ha dicho. Ojo con la miel. ¿Eso significa que la miel es mala? Bueno, eso significa que el azúcar que tiene, que es mucho, es azúcar libre y tiene el mismo efecto que un azúcar añadido. ¿Vale? Azúcar, bebida energética sin taurina. Además, esto es curioso, porque en un mismo lineal te encuentras, una bebida que dice sin taurina. Si dice sin taurina, ¿ustedes qué piensan? Que es mala, pero avanzas 2 metros en el mismo supermercado y te encuentras este bote que dice taurina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes lo que va a pasar, no? En el tema de las bebidas energéticas, hay una comunidad autónoma en España que arrasa. Bueno. ¿Han visto Blade Runner? Blade Runner, ¿cómo acaba Blade Runner? Blade Runner acaba con el famoso monólogo, ¿vale? Donde la frase mítica es esa de he visto cosas que ustedes no creerían, ¿vale? Pues van a ver algo que ustedes no crean. Se van a creer que es del Photoshop, ¿vale? Miren lo que somos capaces de hacer allí. Esto es una bebida energética de Murcia. No se llama Red Bull, se llama Rebuzno, Rebuzno, ¿eh? Y el eslogan es alas no te saldrán, pero burro te pondrás. Esto lo vendemos allí. Y nos reímos, sí, 75 gramitos de azúcar para los críos, ¿vale? También le digo una cosa, ¿eh? Aquí de los murcianos me puedo reír yo y ya está. Aquí de los murcianos. Porque además ocurre una cosa, que ustedes no lo saben. Ustedes son medio murcianos y no lo saben. El mismo día celebramos el patrón, esto es lo que hay, y yo vengo hoy de alcalde. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que llegan los catalanes y ponen esto. Cataluña sola contra el azúcar. Los refrescos serán hasta un 20% más caros que en el resto de España. ¿Cuál ha sido la reacción del resto de España? ¿Cuál fue la reacción de los españoles? ¿Del resto de España? La reacción fue los catalanes. Los catalanes. La pela. Ya está el tema. Esto es una medida recaudatoria. Porque son los catalanes. ¿Vale?
No sé si será una medida recaudatoria o no será una medida recaudatoria, ni me importa. Pero la medida desde el punto de vista de la salud es muy buena. Es muy buena. De hecho, un 20% me parece poco. ¿Por qué digo? Y hay países del norte de Europa que lo están haciendo y los resultados que se están viendo sobre obesidad, sobre todo infantil y adolescente, ya se están viendo positivos. ¿Por qué? Porque es lo mismo para un crío gastarse 80 céntimos que gastarse 2,5 euros. ¿A qué no? Pues ya hay países donde lo están poniendo al doble y al triple de precio. Y el consumo de azúcar baja. Entonces, los catalanes, en este caso, y en el fútbol, son dos cosas que hacen bien, muy bien, muy bien. En el buen fútbol. Y usted dirá entonces, bien, a mí es que me gusta el buen fútbol, ¿eh? Por eso soy el Barça. Y entonces, dice, y entonces no se podrá tomar azúcar. Dice, si estamos así, que hay azúcar por todos lados, esto es un desastre. No, sí, mire. Una alternativa, Aitor Sánchez, un muy buen dietista, hizo esta infografía. Fíjate, ¿cómo se puede, le voy a decir rápidamente, una dieta diaria sin azúcar? Desayuno, tostada de pan integral con tomate y aguacate, un bol de yogur con frutos secos, leche con copos de avena, macedonia de fruta, café o té. ¿Eh? El desayuno es fuerte y está bien. Por cierto, eso de el desayuno es la comida más importante del día, tampoco, ¿vale? Depende. A media mañana, fruta, café, té, infusiones o frutos secos. Y frutos secos. Comida y cena, salsa, sofrito, aliño, fruta de postre, mucha agua, verdura y proteína de calidad, huevos, legumbres, pescado y carne. Es decir, sí que se puede hacer una alimentación sin azúcar. O bajando los niveles de azúcar muchísimo. Porque a veces nos decimos, es que hay en todos sitios, ¿qué vamos a hacer? Échale. No, no. ¿Hay soluciones para todo esto? Sí. Es la última parte. ¿Hay soluciones para todo este caos? Porque es un caos. Desde mi punto de vista hay tres, que son las principales. Una, la educación. La educación, fundamental. La educación nutricional. Estas pirámides, ¿les suenan, verdad? Las pirámides, estas las tenemos en el frigorífico, los críos en el colegio y tal. Mira, pues cójanlas cuando lleguen a casa, cójanlas, la rompen y la tiran. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esas pirámides salieron en una época de la historia, en una época de la historia que no es esta. Y había unas condiciones incluso socioeconómicas, la posguerra, en la cual había que tomar muchos cereales, ¿de acuerdo? No era fácil elegir como ahora. Pero ahora se ha quitado de la base todo esto. Y esto, esta pirámide sí me gusta. Esta, búsquenla, es la pirámide australiana, donde a la base la llevamos las frutas, las verduras, las hortalizas, donde quitamos un montón de grasas no saludables y metemos, ¿qué? Metemos especias. ¿Y por qué metemos especias? Pero no metemos especias porque son anticancerígenas, ya estamos liados. Es que sirven para esto, no, porque si le quito el sabor, le quito muchos alimentos que dan un sabor muy fuerte, pues hombre, yo quiero tomar comida saludable pero que esté buena y que tenga sabor, pues le meto las especias. Meto el agua, me quito eso de quitar refresco, de meter refresco en la pirámide nutricional. Utilicen el plato de Harvard. El plato de Harvard, más sencillo no puede ser. Fíjense las proporciones. Cereales integrales, sobre todo verduras, frutas y proteínas saludables. Dice, limite las carnes rojas y el queso. Evite el bacon, los fiambres y otras carnes procesadas. Mucha plata integral y sobre todo agua. Y esto es lo que está sustituyendo, esto es lo que está sustituyendo a las pirámides que tenemos nosotros. El plato de Harvard y la pirámide australiana. Aprendamos un poquito a diferenciar. ¿Ustedes qué piensan de los alimentos procesados? ¿Buenos o malos? ¿Por qué? ¿Por qué son malos los alimentos procesados? ¿Por qué? Hay que saber diferenciar, estamos en la parte de educación. Hay que saber diferenciar un alimento ultraprocesado de un alimento procesado. Claro, estos son alimentos procesados. Esto es un gazpacho. ¿Un aceite de oliva virgen extra es un alimento procesado? Sí. Un bote de alubias, cacao por encima del 80% más o menos, esto, pan integral, todo esto son alimentos procesados y son buenos. Pero esos son los ultraprocesados, todos los que han hablado antes, azúcares, sal, grasas vegetales, insaludables, pero hay que saber y hay que buscar. Hay forma de desayunar. Hay forma de desayunar, claro, pero es que me tengo que levantar antes o puedo prepararlo la noche anterior. Sí, pero se puede hacer, tenemos nuestra parte de responsabilidad en todo esto. ¿Se pueden tomar huevos? Sí, uno al día, no pasa nada. Tostadas integrales, galletas caseras, de todo. ¿Y con el cáncer qué pasó? Que de esto no hablamos tampoco la otra vez.
y con las carnes procesadas? ¿Causan cáncer? La clasificación. En el grado 1, salchicha, tocino, salami, carnes procesadas. En el grado 2, probablemente causan cáncer. Carnes rojas, cerdo, cordero, vaca, sí. Sí, causan cáncer. Pero entonces la gente decía, claro, pero igual que el tabaco, porque están exactamente cuando salió el follón de las carnes procesadas y todo eso. No, están en el mismo nivel del tabaco. Y algunas del té, incluso, algunas. Pero hay que saber interpretar lo que significa eso. Significa esto. Tabaco y alimentación. El hecho, lo digo para que cuando salga una alerta alimentaria, el hecho de que haya, estén en la misma clasificación, 1, 2, 3, 4, el tabaco y algún tipo de carne, significa que hay las mismas evidencias de que el tabaco está relacionado con el cáncer o de que la carne está relacionada con el cáncer. Pero no significa que las dos la causen en la misma magnitud. No es lo mismo. Pero la gente entonces decía, claro, mira, fumar es igual que tomar este tipo de carne. No. Significa que hay el mismo tipo de evidencia. Pero aquí lo dice muy claro. Cáncer causado por el tabaco. Cáncer de el 86% del cáncer de pulmón por el tabaco. El 21% del cáncer causado por carnes rojas y procesadas. Pero si dejáramos de fumar, habría al año 65.000 casos menos de cáncer. Y si dejamos de comer carne roja o procesada, 8.800 casos menos. Es decir, habría menor prevalencia de cáncer, aunque los dos estén en la misma clasificación, pero no con la misma incidencia. Entonces debemos reducir eso, pero hablar con propiedad. Reduzcamos el consumo de ese tipo de cáncer, pero no digamos que es igual que consumir el tabaco, porque, que tomar tabaco, porque no lo es. Hay que dar una serie de herramientas. ¿Esto qué es? Una receta. ¿Y qué te dice la receta? Dice, aumentine, después del antibiótico, 2 actimel al día. Una hora después, ¿eh? No media hora ni 3/4, ni hora y cuarto. Una hora después, 2 actimel al día. ¿Por qué? ¿Cómo pueden saber ustedes que esto es importante? Le voy a decir rápidamente así, ¿cómo puedo saber yo si un producto, aquellos ingredientes que dice que tiene y que ayudan, si realmente sirven o no sirven? ¿Me explico? ¿Cómo puedo saberlo yo, como consumidor? Este es el nuevo Actimel, ya no tan nuevo. Dice, rápidamente, voy a dar 3 pasos por lo cual ustedes pueden saber cada vez que vean un producto en el centro comercial si sirve o no sirve. Dice, LK6 de Danone, ingrediente, el mejor ginseng, no un ginseng cualquiera, sino el, llevamos el mejor, y vitaminas, B9, B6 y B12. Primer paso, se meten, yo lo llevo en el móvil, en la página web, dice, qué follón, ya, podemos no hacer nada también, en la página web de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que hay una aplicación en el móvil, y tiene un buscador, y yo meto ahí, Lactobacillus K6, ¿y qué me sale? Fuera, lo quito. El segundo que meto, ginseng. No hace falta que metan el mejor. Ginseng. ¿Y qué sale? Nada. Pero meto vitaminas B6, B9 y B12. ¿Y qué sale? Que sí funciona. Ah, ya, segundo paso. Una cosa es que funcione y otra cosa es que yo lo necesite. Y me voy a las tablas de ingesta dietética. ¿Qué me estás diciendo de las vitaminas B9, B6 y B12? Pues me dice que de las vitaminas B6 y de la vitamina B12, nosotros a esta hora vamos hasta aquí. Por lo cual, una cosa es que funcione y otra cosa es que yo lo necesite para algo. Pero de la vitamina B9, que me el ácido fólico, dice que vamos justos. Pues el tercer paso es, me voy a una tabla de composición de alimentos y veo todos los alimentos donde tengo ese ingrediente por las nubes. Son los 3 pasos. 1, ver lo que funciona. 2, ver lo que necesito. 3, ver las alternativas donde las tengo. Y ya está. Pero también hace falta legislación. La parte de educación queda muy bien. Pero la gente aquí en España siempre dice, no, legislar no, siempre educar. Pues mire, no estoy de acuerdo. Creo que hay que educar, evidentemente, pero paralelamente legislar. Porque si no, no sirve de nada estar aquí hablándole a todas estas personas si fuera seguimos teniendo un montón de productos que nos están engañando. Hay que quitarlos. Y hay que pedir un poquito más de responsabilidad. ¿A quién? A todo esto. No. Miren, es que no se ve bien, pero ese es Rafa Nadal. Es decir, y dicen, ¿tú juegas Rafa Nadal también? Sí. Hay que pedir responsabilidad a famosos que dan su imagen a productos que no. Porque un chaval, o nosotros, yo mismo, tengo problemas con las articulaciones y veo a Rafa Nadal
que tiene problemas con las articulaciones, vendiendo colágeno marino, ¿y qué hago? Digo, lo consumo, ya, pero no, lleva vitamina C. A algunas asociaciones que ponen su sello, Fundación Española del Corazón, a algunos medios de comunicación, yo no culpo a un medio de comunicación por publicitar un producto, un medio de comunicación no es la policía, pero sí por darle voz a Mariló Montero diciendo que oliendo el limón puede tener propiedades anticancerígenas. Sí, pero eso es grave, porque llega mucha gente. A Javier Cárdenas hablando de las vacunas y relacionando las vacunas con el autismo. Ya, y llega mucha gente. Responsabilidad también a algunos científicos que a veces avalamos productos que, desde mi punto de vista, no deberíamos. Responsabilidad a gente que no lo dice, pero desde mi punto de vista insinúa muchas veces que el cáncer se puede curar con una dieta. Y eso no es cierto. El cáncer y otras enfermedades, la dieta puede ayudar a prevenirlo. Pero una vez que lo tienes, no te va a curar una dieta de que tengas el cáncer. Entonces hay que llevar cuidado con eso. Las empresas también. ¿Y hay alguien más que tiene responsabilidad en todo esto? Y acabo. Y aquí me pongo yo, evidentemente. ¿O es que no tenemos responsabilidad nosotros de todo esto? Muchísimo. ¿Quién de ustedes va a la OCU? A la OCU, a las oficinas del consumidor. Cuando ve algo raro, ¿quién va? ¿Vamos los españoles? No. ¿Por qué? Es que no tengo tiempo, es que no sirve para nada. Pues nosotros también tenemos responsabilidad. Hay gente aquí que se lo sabe. Poco, porque muchos, la gran mayoría del público es nuevo, pero y encima ahora que tenemos elecciones, vamos a hacer lo mismo de la otra vez. Porque sale bien. ¿Quién piensa ustedes que, ¿quién piensa de ustedes que la ciencia es importante? No, levante la mano. Pero ténganla arriba, no sean como mis alumnos que hacen así, coño. Ténganla arriba, si vosotros también, ténganla arriba. Que la ciencia y la tecnología es importante, ¿sí o no? Ahora, no, arriba, arriba, arriba. Ahora, manténgala arriba, manténgala. Ahora, que la mantengan arriba todos aquellos que ustedes dicen que es muy importante, arriba, salvo que diga, tengo que pasar por aquí. Que la mantengan arriba aquellos que hayan leído el programa científico del último partido político que han votado. ¿Qué pasa? Que es importante, ¿no? Pero no he tenido tiempo. Pues miren, entonces, ¿tenemos responsabilidad o no la tenemos? Claro que hay, dicen tú, que no hay, sí, claro que hay. Algunos, desgraciadamente, otros, afortunadamente. Pero sí la hay. Entonces, nosotros tenemos mucho que hacer aquí. Muchísimo. Miren, les he dicho, han visto muchísimos ejemplos de publicidad, desde mi punto de vista, que no debería ser. Y no me quiero meter aquí en más historias. Algunos de vosotros puede estar pensando, de ustedes pueden estar pensando, bueno, estos son trucos que la empresa utiliza para que nos coste más caro. Miren lo que dice el libro blanco de la nutrición española. El libro blanco dice que la presencia en la publicidad alimentaria de mensajes no basados en el rigor científico está poniendo en peligro la salud nutricional de los españoles. Esto no es un tema de aquí. Yo sé que aquí en La Rioja, igual que los murcianos, vamos sobrados. Esto es un tema de aquí. Y quien crea que estos errores, estos, ¡ay, son trucos! No, esto es muchísimo más grave que todo eso, todo lo que han visto. Que además afecta no solo a la salud, sino a la cultura de ustedes, al desarrollo de muchas disciplinas, al desarrollo de la I+D, porque ¿quién se va a poner a invertir cuando puedo hacer un truco de este tipo? Hace falta un cambio. Hace falta un cambio social. Social. Y un cambio social que pase de la mentira y del engaño al rigor y sobre todo a la última palabra con la que voy a acabar la conferencia. El problema es este. El problema es que antes, hasta hace poco tiempo, la ciencia y la anticiencia estaban asociados a esto. Al oráculo, a quien nos echaba las cartas, al tarot, cuando hablábamos de a los videntes. Pero ahora son muchos más los agentes que influyen en esta historia. Ahí los tienen. En el cambio tienen que estar implicados todos estos. Tienen que estar implicados médicos, universidades, políticos, legisladores, farmacias, empresas, medios de comunicación, colegios, institutos. Y eso es lo que hace falta. Claro, y yo sé lo que están pensando ustedes. ¿Ustedes a qué están pensando esto? ¿A que sí? Están pensando, este es como Don Quijote contra los molinos. Porque esos molinos que han visto antes son
agentes muy poderosos. Ya no son el oráculo, los videntes, el tarot. No, estamos hablando de aquí de agentes que mueven muchísimo dinero. Pues le voy a decir dos cosas. Primero, que sí que se pueden mover los molinos. Sí. Y hay muchos molinos que ya se están moviendo. ¿Vale? Y con la labor de mucha gente en el campo de la divulgación de la ciencia y de denunciar estas cosas, con nombre y apellido. Porque como se podrán imaginar, dar una conferencia de este tipo no es fácil, ¿eh? Pero no por la preparación, no, no hablo de eso. Hablo por salir a hablar, claro. Pero se están moviendo molinos, entre muchos. Pero le voy a decir, esa es la primera razón por la que creo que hace falta disparar a los molinos e ir contra ellos. Primero porque creo que se pueden mover. Pero la segunda razón, ¿saben por qué? Porque incluso creyendo que no se pueden mover, hay que hacerlos. Y ustedes hoy han pasado de ser receptores de información a ser emisores de información. Ustedes tenían aquí muchas cosas, muchos prejuicios por las cosas que le he ido preguntando, que creían que era de una cosa. Ahora, las evidencias científicas a día de hoy, no las opiniones, las evidencias científicas a día de hoy dicen clarísimamente de una cosa. A lo mejor dentro de X años cambian, pero a día de hoy dicen eso. Ustedes pueden callarse o contarlas. ¿Y saben por qué creo que hay que contarlas? Con nombre y apellido. Por dos razones. Una por esto. Una porque creo que merecemos estar en una sociedad libre. Y yo entiendo la libertad como la toma de decisiones con conocimiento de causa. Todos somos capaces, o libres entre comillas, de ir a un centro comercial, a una farmacia, a cualquier sitio y comprar lo que queramos, ¿sí o no? Pero yo entiendo la libertad comprándolo sabiendo lo que hago. Y yo lo que he intentado hoy es darle herramientas para saber lo que hacen. Y ya ustedes deciden, pero con la libertad del conocimiento. Y creo que la divulgación de la ciencia es la mejor forma que conozco para obtener esa libertad a la hora de tomar decisiones de todo tipo. Pero hay otra razón. No solamente para ser más libre, sino una razón para la cual creo que ustedes deben dar un pasito adelante y empezar a contar estas cosas. ¿Y saben qué es la segunda razón, aparte de nuestra libertad? La razón es aún más importante. ¿Qué es eso? Es los que vienen detrás de nosotros. Porque cada vez que nos callemos, cada vez que digamos yo no me atrevo a denunciar esto, no, que venga uno de Murcia o uno de no sé qué y lo cuente. Porque yo no me atrevo porque esta industria, estas marcas, estas personas, estos agentes, estos sellos son muy poderosos y que sea otro el que lo cuente, que yo no quiero arriesgar. Estamos dejando la mentira y el fraude y el engaño mucho más cerca de estos. Nosotros no iremos, pero ya sabremos el tipo de sociedad que queremos dejarle a los que vienen detrás de nosotros. Porque al final toda mi intervención se resume en una palabra, que es lo único que pretendo, que es respeto. Y que nos respetemos entre todos, a todos. Muchísimas gracias, ¿eh?, por su atención. Y ahora, si hay preguntas o no, si hay, yo estoy dispuesto a debatir con quien haga falta. O quien lo crea conveniente. O yo qué sé. Respecto a los tostados. A los tostados. Sí, repita, es para que se oiga en la... Respecto a los tostados, sí. Decían que si la acrilamida sí. era también potencialmente sí, cancerígena. Sí, sí. De hecho, pues en las panaderías de aquí, pues las barras de pan se compran de ese color. O sea, sin tostar, o sea, sí. medio cocidas. Sí. La acrilamida... Eso en el pan. Y la carne, por saber si sí. también... La acrilamida es peligrosa, sí. Los niveles de la acrilamida es uno de los productos que se forma con el tostado normalmente cuando hacemos con el quemado más que con el tostado. Pero bueno, cuando se tuestan también. Cuando hacemos, está hablando del pan tostado, y me gusta más poner los ejemplos de las barbacoas, ¿de acuerdo? Cuando lo estamos. ¿Es peligrosa la acrilamida? Sí. ¿Estamos tomando índices de acrilamida por encima? ¿Estamos exponiéndonos, por decirlo bien, a índices de acrilamida por encima de lo recomendable? Sí. Bastante. Recomendaciones. Huir de las carnes, del pan, del pescado incluso, a la brasa. El que está chamuscado, como decimos allí, el chamuscado, huir de él. Es decir, por ejemplo, cuando hago barbacoa en mi casa de la playa, cuando hago barbacoa, no poner el fuego directo sobre la fuente alimenticia. Hacer muchísimo lo del vuelta y vuelta. Todas esas cosas son recomendables para huir de los niveles altos de acrilamida. Y sí que es un peligro la acrilamida. Ahora, la
acrilamida que llevan los alimentos, las patatas fritas, cuando la acrilamida que llevan los alimentos, ¿estamos expuestos a un gran peligro? No, no. Si consumimos mucho tipo de esos productos, mucho tipo de ese producto, ¿tenemos un riesgo? Sí. Por lo cual, yo lo que haría sería huir de los chamuscados, por de alguna forma. Y eso está más que demostrado, ¿eh? Y eso lo ha dicho la OMS, lo ha dicho la ESA, lo ha dicho la FDA, lo dicen todos, ¿vale? Ay, no. Lo primero quería... Sí, se oye. Primero que felicitarte, la verdad es que me ha gustado mucho. Y si me permites una pequeña crítica. Sí. Soy un químico. Sí. Que no se dedica a la divulgación tanto como tú, pero vamos, hago lo que puedo. Varias veces has confundido la palabra químico con sintético. Es una de las peleas que tenemos algunos químicos. Sí. Que estamos diciendo siempre que la química es todo. Tanto lo natural como lo artificial es química. Y es muy grave confundir lo artificial con la química. Una cosa es los productos químicos sintéticos y otra cosa es los productos químicos naturales. Sí. No creo que haya... Sí, sí lo habrán. Habrá muchísimo. Pero me incluyo dentro de aquellas personas que tienen dentro de sus objetivos... Es más, le voy a decir una cosa. Nosotros creemos que la gente, y le estoy contestando, nosotros creemos que la gente de verdad presiona, la sociedad presiona a los gobiernos, me da igual el partido, a los gobiernos por la ciencia, para que tomen en serio de la ciencia. No estoy diciendo los que estamos aquí, no, creemos que hay una demanda social por eso. Yo sinceramente creo que desgraciadamente no. Que desgraciadamente no hay esa presión social por esas cosas. ¿Por qué le digo esto con lo que acaba de decir? Porque yo creo que la única forma de que realmente haya esa presión social es que la gente, la sociedad, sea consciente de la importancia de la ciencia en sus vidas. Sea consciente de la importancia de la ciencia en su día a día, tanto en sus necesidades como en sus aficiones. Y por eso uno de mis objetivos es, en el tema de la química, como químico que soy, en el tema de la química, demostrar a la gente que la química está en su ropa, en sus lentes, en sus dispositivos móviles, en su fármaco, en su comida, en todo. Y que sin eso serían incapaces de llevar la calidad de vida que llevan. Prácticamente sería imposible de llevar la vida que llevan. Y creo que realmente uno de los objetivos de la divulgación de la ciencia es demostrarle eso a la sociedad. ¿Por qué? Porque es la única forma de que la sociedad realmente presione eso. Porque cuando se le empiece a quitar todo eso, será cuando diga, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces empieza a presionar. Y sí, el término, sí, tiene razón, químico y sintético y tal, pero yo me estoy refiriendo a eso. Y no creo que haya muchos más que lleven a la química por estandarte por toda España que yo. Así es, claro. Hola. A mí también me ha gustado mucho y estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, pero añadiendo un poco... Otro químico, una bioquímica, como es Ana María la Justicia, sí. En nonagenaria además, siempre el magnesio lo ha tenido, bueno, pues... Y el colágeno. Y el magnesio, sobre todo, sí. También. Claro. Yo he leído algo de ella y en su blog, sí. Y entonces, claro, evidentemente un elemento químico, ella, lo que yo he entendido que dice, es que ahora hay que tomarlo más porque la Tierra ya no es la que era. Entonces, claro, si nos vamos a que los mismos elementos químicos ya no son lo que eran y que unos químicos y otros no tienen el mismo acuerdo... No. Vamos a ver. La conozco perfectamente, ¿de acuerdo? La conozco. Y sí, y el negocio que tiene montado es muy grande, ¿vale? El negocio es muy grande. Vamos a ver. Sí. Vale. Vamos a ver, ella vende el magnesio con el colágeno. Evidentemente ha metido el magnesio, que antes no estaba. No, yo creo que fue al revés. Porque el colágeno... no, pero estoy hablando para... Es decir, ahora mismo tú vendes botes de magnesio solo, y el efecto que tiene en la sociedad, el marketing que tiene en la sociedad, no es el mismo que si vendes magnesio más colágeno. A eso me refiero, ¿vale? Te atrae mucho más a la sociedad el colágeno más magnesio.
¿Qué ocurre? Si quitas colágeno, podías seguir vendiendo el bote. Si quitas magnesio, no puedes seguir vendiendo el bote, porque el colágeno no tiene las alegaciones saludables que tiene el magnesio. ¿Vale? Hasta ahí está claro. Segunda parte. Que si el magnesio de la tierra, porque el tema de la añoranza, también, igual que el del miedo, el tema de la añoranza tiene un efecto muy grande. Es sobre aquí. El tema de que cualquier tiempo pasado fue mejor. El tema de lo que he dicho, el de la abuela. El tema de decir que la sociedad, la tierra de ahora no es como la de antes. Eso de marketing lo tienen clarísimo. ¿Vale? Pero a lo que hay que irse, no es irse a ver si el magnesio de ahora, el magnesio de antes, si la... No. Tú tienes que ir a ver si necesitas magnesio o no lo necesitas. Si necesitas suplementarte de magnesio o no. Yo no entro en esa disquisición, además sería incapaz de hacerlo, porque no sé, y además porque lo veo absurdo. De si el magnesio de ahora es como... Yo entro a ver si necesito magnesio o no. Y entonces, ¿dónde te tienes que ir? A las fuentes oficiales. Esto no es... Es importante lo que has dicho, de un químico dice una cosa, un químico dice otra. No. Esto no es la opinión de uno o la opinión de otro. No. Esto lo que es encuestas nacionales, en el caso de los españoles, pero en la europea, de ingesta dietética. Hechas con todos los estudios que se han hecho y tal. Bien. Y por otro lado, informes oficiales de la Unión Europea con todos los estudios y tal. Y con todo se toman dos resoluciones, por decirlo de alguna forma. Dos resoluciones. Una, tú no necesitas suplementarte de magnesio. Y si necesitas suplementarte de magnesio, tienes almendras, tienes un montón de alimentos que te proporcionan mucho más. Y dos, las alegaciones, por el caso del colágeno, no hay ninguna. Eso es lo que hay. Entonces, todo lo que le he dicho a ustedes esta noche de esto, la taurina, el no sé qué, esto sí, esto tal, no está basado en opinión. No. Está basado, y no está basado en hay un estudio. Porque claro, tú le das a Mariana, si yo lo he leído, yo lo conozco perfectamente, y tú dices, mira, aquí tiene una bibliografía, es decir, tiene una referencia y está citado, que sí, hay una referencia que dice, no, porque los que trabajamos, yo le he dicho al principio, yo soy investigador, es decir, yo tengo la oposición de catedrático dentro de nada, de un mes, dos meses. Entonces, los que trabajamos en ciencia sabemos que podemos encontrar un artículo científico del blanco y otro artículo científico, no con el mismo, pero del negro, que te puedo citar. Pero al final, el compendio de todas las publicaciones, los metaanálisis, los informes de la Unión Europea, teniendo tal, dan su veredicto, entre comillas. Y es más claro que el agua. Y en el caso del magnesio está clarísimo. Y no se va, y los niveles de ingesta dietética españoles están clarísimos. Y están ahí, demostrados. Ya cada uno, con su negocio, que siga para adelante. Sí, pero yo creo que los que estamos aquí ya somos casi todos de una edad y venimos de una controversia en la que los huevos no se podían comer, como máximo cuatro, mucho a la semana. Pero el aceite de oliva era denostado en todos los tiempos. Es decir, que ¿qué hay detrás de todo esto? Porque claro, yo que me considero ratón de biblioteca, investigo, muy buena pregunta, intento buscar las últimas publicaciones y además serias que ha habido sobre esto, todavía no tengo claro si es verdad o no que ahora se puede comer un huevo a la semana. Sí, pues mire. O sea, al día, perdón. Mire, me gusta la pregunta porque les voy a... Yo sigo hablando aquí. Les voy a te voy a poner, porque es que es exactamente lo mismo. Es decir, no sé si se acuerdan de un programa que había en la tele, en Movistar, se llamaba Dame Veneno, que salía hace un año o así, y ahí salía yo, y pasó una cosa con el tema del huevo, y me sirve para responder, porque además, es que, eso pasó, que me pasaron el guión y hacíamos como sketch, era en el caso de los huevos, era como sketch de películas, ¿vale? Y entonces se hacía la película que me pasó el guionista o el director, era Regreso al Futuro, y entonces cuando leí su guión inicial, era con el tema de los huevos, y el tema era, lo que estaba leyendo, era... Antes se decía un huevo, lo que estás diciendo tú. Antes se decían tres huevos, luego dos huevos, luego no se puede tomar huevo, ahora se puede tomar huevo, y entonces la conclusión era que los científicos, esto es un disparate y esto no hay quien se aclare. Esta era la conclusión del sketch. Es que me ha venido el pelo porque era esa. Y entonces yo cogí al guionista y al director y dije, venid para acá, allí en Madrid. Y entonces nos sentamos. Y digo, esto no es así. El mensaje no es ese. El mensaje sí que es. Es decir, los hechos sí que son lo que tú estás diciendo.
Los hechos son que antes eran dos, ahora antes, ahora no sé qué, y ahora es uno a la uno al día y no hay ningún problema. Pero la conclusión no tiene que ser esto es un desastre. Al contrario, ahí reside el verdadero valor. Y así acabó, si lo pensáis, Dame Veneno, Regreso al Futuro, ahí está, con el chino Darín. Dice, la conclusión es, ahí reside el verdadero valor de la ciencia. El verdadero valor de la ciencia, en contra de la anticiencia y la pseudociencia, es que no son verdades absolutas. Y que las evidencias científicas, a día de hoy, dicen esto, que son distintas de las evidencias científicas que habían entonces, con los métodos de análisis de entonces y con lo que se sabía entonces. Y a día de hoy, con las evidencias que hay, con los métodos de análisis y con toda la literatura científica, no hay problema con tomar un huevo al día. A día de hoy. ¿Eso significa que la ciencia cada vez dice una cosa? No. Eso significa que el progreso científico va diciendo cada vez a día de hoy. ¿Qué pasará dentro de 70 años? No lo sé. Es posible que digan, ah, aquí viene un tipo de Murcia, dijo una cosa que ahora se ha demostrado que no estaba equivocado. No, no estaba equivocado. Te estaba diciendo en ese día lo que había. Y eso es muy diferente a la ciencia no se aclara. Y entonces yo no sé a quién creer. ¿Entiendes? Y eso fue lo que pasó en la esa. Entonces, vayámonos a las fuentes oficiales, vayámonos a los estudios serios, no cojamos el cherry picking de hay un estudio que dice y hay otro que otro, no utilicemos la equidistancia como pues uno dice una cosa, uno dice otra. Bueno, al final, ¿qué es lo que dice esto? Pues esto es lo que hay, pues a día de hoy. ¿Es verdad palabra de Dios? No. Estoy dando la vuelta todavía a lo de la química, ¿eh? Porque ya es que estamos diciendo lo mismo, pero me han dicho sintético y bueno, vale. Recuerdo que yo estoy aquí dos días para ser alcalde de Logroño, ¿eh? No nos desviemos. Dígame. Bueno, me ha gustado mucho la charla. Yo estoy de acuerdo con usted totalmente y además llevo su dieta. Es decir, yo no compro ningún producto, solo tomo cosas Si usted abre duras, mi frigorífico, me hunde. Si usted abre mi frigorífico, me hunde. Si usted abre mi frigorífico, no vuelve a mi casa porque solo encuentra verduras, legumbres congeladas, hechas en casa, etcétera, etcétera. Sí. Pero, claro, ¿qué pasa? Que yo me cuido mucho, pero soy una persona con apetito. Entonces voy a casa y ¡pum! Un trozo de pan y otro trozo de pan. Y entonces hoy pongo la televisión en la cadena. Era La Vasca, esa TV2, que tiene un programa simpático para la tarde, y oigo a una nutricionista que dice, comer pan solo es como tomar azúcar. Comer pan solo se refiere a no comerlo con proteínas. Sin proteínas es como tomar azúcar. Y yo he dicho... Ojo, bueno, bien, me viene bien, así también me quito un poco el pan. No, hombre, lo que hay que rebajar un poco bastante es la cantidad de cereales que tomamos refinados, de pan blanco que tomamos un disparate. Sí, pero ¿equivale al azúcar o no? Es que esas cosas que... No lo veo un buen ejemplo. Es decir, estamos acostumbrados a comparar cosas que no son comparables, pero tanto en alimentación como en muchas cosas. Esto es como esto, no podemos decir que esto equivale al azúcar. Lo que les puedo decir es que el consumo de cereales refinados, entre ellos el pan blanco, en España es elevadísimo. Claro. El consumo de azúcar es elevadísimo. Es lo mismo, es como comer esto tal. Los dos no habría que hacerlo. Ya está, pero no compare. Ya le he dicho que yo no tomo azúcar tampoco, bueno, porque llevo la dieta que usted... Eso se lo analizaría yo, ¿eh? Es que no compro nada que no sea fruta, solo yogures es lo único que yo, nada más. No. Va, una apuesta. A ver. Si va a mi casa, no hay ninguna galleta. Venga, haga la pregunta. No hay galletas, más preguntas. No hay chocolate. No hay dulces. No, hay galletas que se pueden tomar. Hay chocolate que se puede tomar. Yo no compro. Ah, bueno. Para no comerlo. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo, pero no se sesione con el tema. Más cosas. Espera un momento. Es porque se oiga en la esta, no por otra cosa. Quería saber si tiene información acerca del control de los productos bio, orgánico, que muchas veces se consumen y dices, bueno, me fío que esto tenga el sello bio, es decir, que ha habido aquí realmente gente que acredite que efectivamente eso no tiene herbicidas, no tiene pesticidas, porque el precio es el que es.
Y por otro lado, sí. ¿Por qué ahora hay tantas carencias viviendo en un mundo tan global, con tanta alimentación, con cualquier producto en cualquier época del año? Te haces una analítica y no creo que nos salvemos nadie de los que estamos aquí de tener o un déficit de hierro o de vitamina D saliendo al monte, tomando el sol, o sea, o se bajan los valores o qué está pasando o el sistema de asimilación. Los valores se están revisando continuamente, ¿eh? Los valores se están revisando y el déficit de vitamina D está empezando a ser un problema. Lo que a mí me a la conclusión que llego con ese tema, y ahora le contesto a lo primero, la conclusión que llego de ese tema, que es clarísima, es que el estado de salud de una persona no depende, es decir, que la alimentación es muy importante, pero no es solo importante. Es decir, yo me empiezo a analizar mi día a día y la cantidad de tiempo que yo paso haciendo ejercicio físico, saliendo a la calle que me dé el sol, es poquísima. Es poquísima. Y cada vez en España se ve más. Y si cruzamos las gráficas de ejercicio, de exposición, de salida, etcétera, con las de niveles de determinados micronutrientes, se ven clarísimos cómo hemos ido bajando. Los alimentos bio, yo creo en la regulación. Y yo creo en la legislación. Y yo creo en la aplicación de la regulación. Yo no se puede formar parte, pero de dos ministerios. Y sí, y se hacen las cosas. Entonces, cuando yo veo uno bio, que es ecológico, esto es lo que comentaba antes con un compañero suyo, es decir, el otro día le gané 30 euros a una amiga, y se los cobré, porque le dije, tú me puedes traer ¿conoces los BioCentury? Ustedes podían ir a una farmacia o a un sitio y traerme una barrita de BioCentury, no digo ahora. ¿Pero podían ir y comprarme una barrita de BioCentury? No, no. ¿Podían comprarme una de BiCentury? Han quitado la O. Y los yogures bio de Danone pasaron a ser Activia. Esas BioCentury pasaron a ser BiCentury. Los biofrutas pasaron a ser BiFrutas. Porque le quitaron la O, porque la bio solamente está permitida en la Unión Europea, y mira que nos costó a España cambiarlo, a lo ecológico. Entonces yo sí creo que hay una certificación, y no, yo sí creo que lo cumple. Lo que no quiere decir lo que he dicho antes, que sean ni más seguros ni más nutricionales. Pero, le voy a decir... Hombre, más seguros, no, quiero decir... No lo son. Que no lleves pesticidas... Pues yo lo he explicado. No, sí, lo que he dicho es, y si quiere le dejo toda la información, es que los niveles de pesticidas malos están aquí, por decirlo de alguna forma, los niveles de una manzana normal están aquí, y los niveles de la bio, de la manzana bio, están aquí. Pero es que los niveles peligrosos están aquí. Por lo cual, esta diferencia de aquí, sobre la salud, no tiene ningún perjuicio. Ya. Pero es que nos comemos el dalsi, la manzana... La sí, pero cuando me dicen, claro, y entonces entramos en la acumulación, el cóctel. ¿Primero ha quedado claro esto? ¿Y después el cóctel? Pues no. Nadie ha logrado demostrar el mito del cóctel, la suma tal. Porque entonces le podría decir una cosa, que siempre pongo este ejemplo. La vitamina D es peligrosa. En exceso, sí. Entonces, ¿y cuántas veces? ¿Y estamos tomando vitamina D? Entonces, ¿entramos en lo mismo o qué pasa? Si estamos acumulando, ¿qué? Estamos acumulando todo. No es ese nivel de acumulación, no es la suma. Pero le voy a decir otra cosa. Yo llevaba un proyecto de uva ecológica en Jumilla, ¿vale? Y entonces resulta, y creo totalmente en las certificaciones y en los reglamentos y quien cumple, pero resulta una cosa con la uva ecológica. En este momento estamos analizando por la zona del CART, estamos analizando uva ecológica. Salen. Y entonces me fui al agricultor. Oye, ¿qué tal? Que yo no he usado pesticidas. Y yo, pues mira, aquí están los niveles. Que no. Y le pongo el fleso en la cara y le digo, confiesa. No, lo que había pasado, ¿sabes lo que era? Lo que había pasado es que otra finca, aunque ahora se separan, se parcelan, ya, pero eran. Lo había traído tal. Pero eso significa que entonces están llenos de. No. Entonces sí que creo en eso de los bio. No creo, esto no es cuestión de fe. Esto es lo que hay a día de hoy. O
Hola, sí. Hola. Al hilo de la noticia esa que ha aparecido antes ahí de lo de Cataluña, que sí es la única comunidad que se queda sola en España. A la perdón. Sí. A la hora de subir los precios sobre los productos azucarados, bebidas, no sé, que tú has dicho que te parece bien, a mí también, sobre todo cuando hablamos de menores, para tener igual un mayor control, ¿no sería más lógico que por legislación se bajaran los niveles de azúcar en vez de influir en el precio? Tres cosas. Uno, no es que se haya quedado solo, es que no se han quedado, porque se lo han frenado. ¿Sabes lo que te digo? Es que ni eso se lo han permitido, ¿vale? Se lo frenaron. La decisión es ahora mismo, creo que está en impasse. Dos, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en las dos cosas. Es decir, yo soy amante de la prohibición. Yo creo que soy el único español, de la prohibición de esas cosas. Porque creo que con la educación solo no llegamos. Me estoy explicando. Creo que no llegamos. Entonces, hay que prohibir eso y a la misma vez educar a la gente. Y no solamente creo lo que tú has dicho, estoy totalmente de acuerdo, en que habría que cambiar para el azúcar tal, pero esa medida hay que única no sirve de nada. Es decir, hay otro ingrediente que también habría que subirle los impuestos, no solamente el azúcar. Y hay otros que a lo mejor habría que bajarlo. ¿Por qué no se lo bajamos a los productos saludables? ¿Sabes? Como medida compensatoria. Pero, por otra parte, te voy a decir una cosa. Es decir, colegio de una amiga de mi madre, y entonces me llega mi madre con el menú. Fíjate lo de la responsabilidad. El menú estaban dando en el colegio. Y entonces, porque el crío tenía muchos problemas de fractura y tal, ¿y qué estaba pasando? Y me enseñan el menú y digo, mira, tiene muchos problemas de fractura. La edad que tiene es un problema médico, no es un problema de tal, y que lo lleven al... Yo no soy especialista. Pero cogí el menú y entonces me di cuenta que el menú escolar era hipercalórico, que estaba bien equilibrado si tú cogías hidratos de carbono o proteína, pero que estaban comiendo un montón. Y entonces, y el menú valía, no me acuerdo. Bien. Y se lo digo al de los menús. Y el de los menús dice que vale, que sí, pero que él quitaba el... Era capaz, porque le daba ensalada, primer plato, segundo plato, y luego le daba un postre, y digo, quítale un plato a un zagal de esto. ¿Y qué ocurría? Que el del menú decía que él se lo quitaba, pero que un plato, pero que el precio no iba a reducir, lo iba a reducir un poco, pero no significativamente. Y entonces el colegio dice que el colegio que no quería follones con el del menú. Pero que entonces llegaba el AMPA, es decir, los padres, y decían que si me iba a quitar un plato, quitaba el precio, bajaba mucho el precio. Pero que si no quitaba el plato, que tú, si me iba a costar lo mismo, que le pusieran dos platos. Y entonces el colegio no quería follones con el AMPA. Pero entonces la comunidad no quería follones con el colegio, ¿me entiendes? Y al final, ¿sabes qué pasó? Que se quedó como estaba. Por todos. Porque nadie quería, todo el mundo quería su parcela, no tener problemas. Es lo que hablaba de la responsabilidad nuestra. Entonces, eso de subir, bajar los impuestos, sí, todo está muy bien. Pues se regula, correcto, correcto, correcto. Y entonces me ven entrar en la comunidad autónoma y dicen, quita, quita, ese no. A ver, se pasa, por eso no. Entonces, eso está pasando. Hola. Nada, solo quería preguntarle, ahora que estoy viendo que bebe agua embotellada, pues sobre todos los mitos, buenos o malos, sobre el agua embotellada, el hecho de reutilizar una botella de plástico con agua del grifo y qué componentes habría que fijarse a la hora de comprar agua embotellada. O sea, lo del residuo seco, tal, qué es lo mejor, qué es lo peor. Mire, sobre los compuestos que hay que fijarse cuando compras o el residuo seco y tal, no tengo ni repajo ni la idea. Lo que sabe. Segundo, yo bebo agua del grifo y no tengo ningún problema con el agua del grifo. El señor de detrás le está dando a la señora como diciendo, agua del grifo. ¿Sí o no? Déjate de... ¿Sí? ¿Ha sido así o no ha sido así? Siguiente. Los plásticos son un problema. Los plásticos son un problema. Pero, este agua no tiene ningún problema. Si yo utilizo el vaso 500 veces, lo recaliento, lo dejo al sol y tal, sí que voy a tener el problema. Pero en el consumo habitual no hay ningún problema. No hay ningún problema.
Ningún problema, quiero decir, de los ingredientes del plástico sobre el agua y del agua a mi salud, no de los problemas del plástico medioambiental, etcétera. Eso es otra historia, ¿vale? Sobre si tiene que mirar el residuo seco y todo, le estoy diciendo que bebo agua del grifo. No pasa nada. Y no estoy, bueno, tarao, como decían los de Vichy Catalán. Sí, no, me refiero por la publicidad o los las etiquetas de algunas botellas que se te ponen. No, no lo sé, no lo sé, no lo miro. Ya. No lo miro ni lo sé, no lo sé. Lo de Zopenco era por otra cosa. Era por lo del cartílago de tiburón. Desestabilizados mentales los que tomemos agua del grifo. No, no es nada. Hola. Hola. Desequilibrado, desequilibrado. Te quería hacer una pregunta. Bueno, en relación a lo que has dicho en la charla, me ha quedado claro que los alimentos ecológicos, bio, etcétera, no son necesariamente mejores que los alimentos tradicionales. Pero sí que, no sé, de esta información, que no sabes si es cierto o no, llega cierta controversia de si los, por así decir, los sulfatos, los elementos permitidos en la agricultura ecológica, si son igual, incluso peores que, no, que en la agricultura tradicional. ¿Eso es cierto? ¿Es leyenda urbana? O no, no es leyenda, no, no es leyenda urbana que se permite en la agricultura ecológica determinados pesticidas y determinados minerales que la gente dice siempre, sin ingredientes químicos, sin tal, lo dice, y sí que están permitidos, evidentemente un nivel más bajo que los otros. Pero lo que acabas de, has dicho una cosa, has dicho, pero entonces ¿qué pasa? ¿Que son más perjudiciales? No, 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 no. Yo no soy, yo no llevo la bandera contra el alimento ecológico, en absoluto. Lo que digo es que no tiene esos beneficios, pero no. Aunque sí que es cierto que, pero que no signifique que hay un problema con los alimentos ecológicos, lo que voy a decir. Pero que sí que es cierto que el mayor número de alertas alimentarias en la Unión Europea vienen de alimentación ecológica. ¿Por qué? Porque no se han tratado convenientemente. ¿Por qué? Pero no se ha tratado conveniente quiere decir que si se hubieran tratado tal y como dice la certificación ecológica, lo normal es que no hubiese pasado nada. Pero no se han tratado convenientemente eso. Entonces, si tú coges el nivel de alerta, ahí en la gente lo sabemos perfectamente, el nivel de alerta alimentaria de los convencionales y de los ecológicos, pero en toda la Unión Europea. Y ha habido muerte. Ha habido muerte. ¿Significa eso que los alimentos ecológicos produzcan? No. Pero hay más niveles de más. Bueno, eso claro. Sí, yo no lo decía tanto a nivel de concentración, sino a nivel de pues eso, ciertos pesticidas permitidos que están superados por algo superior, que se siga usando algo peor en los ecológicos, eso no es cierto, entiendo, ¿no? Yo. Más cosas. Están preguntando y ahora aquí. Hola, buenas tardes. Has Hola. Hablado un poco sobre el aceite de palma y sí. Los nutricionistas ahora abogan por el consumo exclusivo del aceite de oliva virgen extra. ¿Y dónde ponemos al aceite de girasol? Porque es un refinado y los nutricionistas parece que lo meten en el mismo saco que el de palma. No, es decir, yo no metería en el mismo saco el aceite de palma y de girasol. Yo lo utilizo solo, el virgen extra de oliva. Yo lo que he dicho del aceite de palma es que los niveles que están en los alimentos son insignificantes, insignificantes respecto a los problemas sobre la salud. Y lo que yo digo es que te recomiendo mil veces más el del virgen extra que el aceite de girasol. Ahora, ¿hay un problema grave por el aceite de girasol, por el consumo de aceite de girasol? No creo. No lo creo. Pero también es cierto que en nutrición y en alimentación es, si hay una rama, una disciplina científica que sea complicado de sacar conclusiones, conclusiones definitivas, yo creo que es la alimentación. Porque son muchos los parámetros que están ahí al libre albedrío en la alimentación de una persona. Y ya no solamente se hace ejercicio físico, sino el otro tipo de alimentos que toma, si tiene otra. Es complicado, o sea, sacar conclusiones en el campo de la alimentación. Por eso solo se sacan de ingredientes individuales. Pero entonces, el aceite de girasol, sí que es verdad que los nutricionistas solamente hablan del aceite de virgen extra, pero también hay que tener en cuenta otras condiciones socioeconómicas y otros. Claro, tal. Es que ese es el problema, claro, muchas veces, que. Claro.
nosotros divulgamos a pequeña escala y sí. En colegios sobre todo, intentas quitar que la gente deje de comer porquerías y bueno, eso más o menos lo consigues y entonces solo les queda comer lo que es más o menos sano. Pero con el aceite a veces hay muchos problemas, porque claro, la diferencia de precios es abismal, la gente no puede dejar de utilizar a veces el girasol. Cierto, estoy de acuerdo, sí. Ese es otro precio que podían bajar. Ya, le traen el micrófono. Bueno, llevo un micrófono. Ah, es otra cosa. Lo mío no tiene nada que ver con todo lo que están hablando, o a lo mejor sí, puesto que usted ha dicho, las isoflavonas no valen para nada. He dicho que no ayudan a reducir la menopausia. Exacto, a día de hoy. Ese es el tema mío. Tengo 80 años, los cumplo la semana próxima, y desde los 50 tengo una menopausia de morirme. Puede estar nevando y yo puedo estar sudando a chorro limpio. O sea, me da vergüenza estar en la calle en pleno invierno sudando. En verano ya ni le cuento. ¿Usted que tanto sabe no puede hacer algo por mí? Ni ginecólogo, ni médico de cabecera, nadie me ayuda. Yo lo siento mucho. Es que no puedo, de verdad, se lo juro. O sea, es que no. No, ya, si además se le nota cuando, como lo dice. Se nota, quiere decir, se nota como lo dice, que la fe. No, yo no puedo ayudarle. Lo siento muchísimo. Yo lo único que puedo hacer es que vaya al médico. Y que haya algún médico. Habrá ido a mil. A mil uno. Pero yo no lo soy. El uno no soy yo. Entonces. Bueno, pero como usted habla de alimentación, a ver si la alimentación hace algo para poderme ayudar. No. Yo me cuido un montón. Yo, como ve, no estoy gorda ni delgada. O sea, me cuido. Pero la alimentación que yo hago no tiene nada que ver, se conoce, con mi problema, porque no me soluciona nada. Tomé isoflavonas, tomé en los primeros años, a los 50 años, los parches esos que se ponían, sí me hicieron algo, después me los retiraron por el problema que había, si había cáncer. Lo estoy pasando fatal. O sea, es que no lo sé. He tenido 5 hijos y un aborto, unos partos malísimos. Unas reglas buenísimas, pero una menopausia que me está matando. En verano yo estaba por no salir, o sea, lo he dicho. El verano pasado dije, en cuando empiece el verano me encierro en casa, debajo de la ducha, y no salgo hasta que no se pase el verano. Porque si esta tarde que yo venía para acá, sí, venía sudando como un pollo, imagínese el verano. Es que de verdad nada. Pues lo nada, siento nada, mucho. Nada, se puede. Es decir, siento mucho el no poder ayudarle, pero estoy seguro. ¿No sabe de nadie que pueda ayudarme? No. Pero no porque no lo haya, sino porque no lo conozco, no es mi área. Y para mí sería una imprudencia de mi parte recomendarle ni a alguien ni algo cuando no es mi especialidad. Estoy desesperada. Me lo creo. Estoy desesperada, se lo juro. Me lo creo. Pues hay momentos en que ando de salta y todo por la casa porque pesaron me ¿Qué? No, pero vamos a ver. Te ha dicho que tenía fe en mí. Pues ya no soy alcalde de Logroño. No lo sé, lo siento, pero. Mañana. Mañana es de este ambiente más universitario. Los universitarios no son de temas, son de temas del reconocimiento de la labor divulgadora, de hablar hasta de enfermedades raras. Si usted quiere venir, que no es la suya, que no es la suya, pero no es ese tema. Sí, pues la vida debe ser rarísima, porque la mujer. Usted imagínese, porque viviendo en Murcia. Mire, que quería hacerle una consulta sobre las semillas, que siempre he leído que dentro de una alimentación saludable las incluye. Por un lado habla de las grandes bondades que tiene, pues tipo linaza, chía y tal, y luego lees artículos totalmente contradictorios que dice que tienen componentes tóxicos como venenos, arsénico, cianuro. Entonces, no sé qué. Yo de eso le puedo decir lo que yo he leído hasta ahora, ¿de acuerdo? Y lo que hay publicado
en la esta. El, por tomar eso, no, usted no se va a intoxicar si lo toma en un patrón normal, evidentemente. Tomar eso no le va a aportar grandes beneficios a la salud. Ya, pero es que, entonces, sí, pero ya, ya dale, es como la, es muy parecido al caso de la taurina. Es decir, cuando hablábamos del, es que, pero fíjese que la reflexión es la misma, es la misma. Por cuando decían, porque es lo mismo, sin taurina y con taurina, en el mismo tal, sin semillas. Entonces, al final es, sin taurina te está diciendo que la taurina es peligrosa, no lo es. Con taurina te está diciendo que aporta propiedades saludables, no las aporta. Aquí estamos hablando de lo mismo. Es un término medio. Que no, un término medio no. Es que ni no le va a pasar nada, pero no le va a aportar nada. O así, grande. No. Como comer corcho, no. Comer corcho sí te puede dar un problema. Eso, si la conclusión es esa. ¿Qué opina de los alimentos reductores del colesterol? Sí. De los alimentos para reducir el colesterol, el Danacol y toda esta historia. Usted dígalo con nombre y apellido, si no pasa nada. Pues el sí que es cierto que el consumo de esos alimentos, además dentro de lo que te dice el envase y tal, sí que es cierto que te reduce cierto tipo de colesterol, un 7, un 8%. Eso es cierto. Pero, primero, si usted tiene un problema de colesterol, lo primero que debe buscar es la causa por la cual tiene el problema de colesterol. Porque el reducir con ese tipo de yogures ese 7%, que lo va a reducir, no está solucionando la causa que le provoca el nivel del colesterol. Y segundo, es que, o sea, lo puede consumir, le va a reducir algo, ese, como muchísimo eso, a la misma vez que lo consume, tiene que tomar mucha fruta y tiene que tomar verdura. ¿Por qué? Pues porque el tipo de compuestos que llevan esos yogures para reducir el colesterol inhibe la absorción de otros nutrientes, de los carotenos, ¿vale? De otros nutrientes que están en las frutas. Por eso he dicho, te debe tomar frutas porque no está asimilando, entonces debe. Pero si tiene un problema de colesterol, el bajar ese 6% no le está solucionando el problema. No le está solucionando el problema. De hecho, se lo puede estar enmascarando el problema. Porque baja esto, pero ¿cuál era la causa? Allí hay a buscar la causa, solucionar la causa de bajar el colesterol. Y por otra parte, creo sinceramente que los análisis de colesterol que se hacen no reflejan el problema que puede haber con el colesterol. ¿Vale? Habría que entrar desde el punto de vista bioquímico en muchísimas otras cosas. Hola, yo quería referirme al agua del grifo, que a veces yo no la tomo porque me sabe mal. Ah. Pues, me sabe a cloro y entonces compré la jarrita. Esa jarrita. Bueno, no la compré, me la regalaron. Sí, claro. Estuve mirando claro, si claro. Compraba, no la compraba. Eso es lo de siempre. No, me ha contado una amiga. Es cierto. Sí que estuve dudando, sí que lo estuve mirando, pero bueno, opté por no comprarla porque oí opiniones en contra de la jarra en cuestión. Pero un buen día mi madre apareció con la jarra que me la regalaba una prima. Nada. Un tiempo la estuve sin usar, prima. Pero al final decidí usarla. ¿Y? Bueno, yo en este momento no sé si merece la pena, si pues, está bien usarla, si es conveniente, si... Bueno, pues no sé, que tengo mis dudas, si debo es, de pues la respuesta la tiene en lo primero que usted ha dicho. Usted ha dicho, el agua del grifo no me gusta porque sabe a cloro. Sí, me sabe. ¿De acuerdo? ¿Ahora le sabe a cloro? No. Pues tómela. ¿Eso significa que ese sabor a cloro del agua del grifo sea un peligro sobre su salud o tenga un riesgo sobre su salud? No. Pero estamos hablando de cuestiones sensoriales, del perfil organoléctrico. Si no te gusta ahora mejor el sabor, vale. La de Murcia, por ejemplo, es muy rica. Iba a decir esto. Sabe a calcio, muchísimo. Agua muy dura, ¿vale? Pero yo me la tomo, es decir, no hemos acostumbrado. Pero eso no provoca cálculos renales. Entonces, si usted el perfil ahora le sabe mejor, vale. Sí, me sabe. Pues ya, pero no crea que es mejor que la otra fisiológicamente y en cuanto a su salud. No. Es que el perfil sensorial. Eso es cuando dicen, por ejemplo, la chocolaterapia.
cuando te embadurnan de chocolate y todo eso, o todo eso, no, es que la teobromina que lleva, no, es que, no, te gusta el sabor, el olor, vale, vale, no te va a curar nada, pero, oye, pues ya tomar algo que me apetece más, ya es suficiente. Yo me compraría la jarra, no. Pero, por ejemplo, ¿sería suficiente con coger el agua del grifo en la jarra y dejarla, bueno, pues ahí en la jarra? No tengo ni idea. Para que... No lo sé. No lo sé. ¿No se evapora el cloro? Cosas. Pero sé que el cloro no es un problema. Ah, el cloro para el... Sí. Si hubiera alguna, un descubrimiento que yo tuviera que decir como el más importante de la historia, el cloro. Por el agua potable. Pero pruébelo. Pruébelo. No sé si... Supongo que claro que se evaporaría, pero pruébelo. Estamos hablando de perfil de que le guste más, del sabor. Estamos, no estamos hablando de otra cosa. Lo de la prima no me lo he creído, ¿eh? La prima. Y sepan que yo puedo quedarme aquí hasta la hora que haga falta, solo porque hoy no juega el Barça. Si no, aquí no estaríamos. Hola. Buenas noches, yo quería ser muy breve. Yo, por ejemplo, busco una alimentación lo más saludable posible. Bueno, como la mayoría de las personas que, sí, que estamos aquí. Una vez leí un artículo sobre el fraude alimentario. ¿Sobre el fraude alimentario? Sí. Dime. Sobre el fraude alimentario. Hay mucho sobre eso. Sí, y escuché que la miel es el segundo alimento más... Hubo un programa hace poco, no sé si fue en equipo, sí, de investigación, sí, o en uno, sí, de estos. Que la miel es el segundo alimento más alterado y que el aceite y el arroz también, que el arroz por el tema del arsénico, entonces... No sé, no. Es decir, hay ciertos productos que en determinados sitios muy lejos de España, con el tema del arroz y tal, tienen unos niveles, que aquí lo saben, lo inorgánico, muy, muy alto, ¿de acuerdo? Pero no es el problema que hay aquí, pero que luego... no es el problema mayoritario que hay aquí. Aquí hay un fraude, si hablamos de fraude alimentario, te voy a decir uno que conozco yo bastante de cerca, que es el de... La remolacha. Pero la remolacha, no estoy diciendo que la remolacha sea un fraude. No. Estoy diciendo que se está utilizando la remolacha para un fraude. ¿A qué me refiero? Al fraude del atún rojo. La remolacha, es decir, tiene una sustancia que se llama betalainas, ¿vale? Que son unos pigmentos que le dan el color rojo a... Es más, el famoso, el frigodedo, ¿se acuerdan ustedes del frigodedo? De fresa, ¿se acuerdan? Sí. El frigodedo de fresa no lleva fresa. No lleva fresa. Y entonces la gente dice, ¿cómo no lleva fresa? No. Lleva, miren ahí, es que es lo mismo. Mira la etiqueta de un frigodedo y te dice zumo de remolacha. Y es porque lleva esos pigmentos que le dan el color rojo, que proceden de la remolacha. ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, ¿qué están haciendo? Se ha descubierto que hay gente, no, evidentemente no es que el atún, pero hay gente que lo que está haciendo es coger el atún blanco y... lo maridan con zumo de remolacha para que, de la misma forma que el frigodedo, coja el color rojo. No tiene nada que ver con la miel, pero es un fraude que ahora mismo se está persiguiendo mucho. Claro, se puede tomar toda la remolacha del mundo, claro, pero que el pigmento que se extrae de ahí... El pigmento... Sí, no, es buena, la remolacha es buena. Entonces... El tema del fraude en la miel y todo eso, de una compañera que búscala en internet, pon Pilar de la Rúa, que es de las mayores especialistas en azúcar, en miel de eso, y ha escrito mucho sobre posibles fraudes en la miel. Y te informa. Hablabas de la miel como de otros alimentos. Sí, pero es verdad, la miel es verdad. Es la miel. Pero vuelvo a decir, ¿los fraudes alimentarios existen? Sí. ¿Están a la orden del día? No. No. No podemos decir, ¿hay fraudes? No. No lo sé. ¿Vale? Más cosas. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por la asistencia y muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, ¿eh? De verdad.